nos la echamos así también. Hello. Bueno. ¿Puedes apagar aquel para que no haga? Si le bajas tantito. ¿Cómo puedo apagarlo y prenderlo? No puedo. Sí. No, déjame este siempre. Prefiero este. ¿Se puede? Sí, yo prefiero estar hablando allí y ya me muevo. ¿Sale? ¿Listo? Ah, pues ya. ¿Empezamos? Pues vamos a darle de una vez, sí. Listo. Hola, hola. Eso. Estamos. Hola. Entonces yo te espero abajo, Toño. Entonces empiezo yo o empieza Eduardo. Ya tenemos listo.
Okay. ¿Quieres que le pregunte? Sí. Pase, John, pase. bien tú, bienvenidos. Sin miedo, no cobran. ¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenidos, adelante, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Adelante. ¿Cómo están? Venga, venga. ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Gusto verte, güey. Oye, ¿quieres empezar tú o empiezo yo? Quieras, Tú dime. el señor que manda. Creo que hace más sentido que empieces tú. Ahorita movimos todo para empezar yo, porque pensábamos que no iban a llegar. Pero como tú quieras. Convención lo que te dé más sentido. Si quieres, yo me la aviento Yo, ahorita. Feliz. sí, y oye, Miguel y Mauricio, ¿bajan o...? Hola, hola. Hola, hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? La energía siempre, la energía importante. Espero que se escuche más fuerte. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Roberto, ¿cómo ves? Sonó un poco bajo. Un poquito bajo, muy bien. Pero podemos hacer el esfuerzo de nuevo, ¿no te ¿Pueden hacerlo parece? mejor? A ver si es Lo voy a cierto. intentar hacer yo. Please. ¿Cómo están todos? Uno, dos.
No, Robertinho, no, no, no. ¿Qué pasa? Vale. ¿Qué pasa? Esto es tuyo, Toño. Muy bien, perfecto. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos de verdad muy contentos de tenerlos aquí en su casa, en Santiago de Chile. De verdad que es muy importante para nosotros este momento. Como se podrán dar cuenta, es nuestra primera convención en donde estamos trayendo a todos los países que conforman, pues obviamente, nuestra región. Y que también en esta ocasión, pues contamos con la participación de nuestro C-Level de México, Mauricio, Miguel, Eduardo. Un aplauso para ellos que están aquí desde México. Nos van a estar acompañando durante estos días en algunas presentaciones que vamos a tener a lo largo de estos 3 días. Muy importante que nosotros vayamos revisando obviamente la agenda del día de hoy. La agenda del día de hoy es muy sencilla, pero muy contundente, y el día de mañana vamos a estar trabajando fuertemente en algunos puntos. Y bueno, también contamos con la participación de, pues obviamente, todos los países de la región, Roberto. Bueno, agradecerles. Yo sé que hay muchos que viajaron grandes distancias, pero ya estamos repuestos, ya nos duchamos, algunos que les faltaba ducharse, que se sentía en el ambiente, pero ya estamos solucionados. Bueno, y para hacer la dinámica, se me ocurrió una idea muy inteligente. Para hacer la dinámica, para que nos conozcamos los países, sería muy bueno. Primero los invito a todos a ponerse de pie. Es una dinámica muy simple y creo que la voy a hacer acorde a las circunstancias que vamos a vivir este año. Muy bien, Roberto. Así que, ¿están todos de pie? Perfecto. Le voy a pedir a todas las personas que su país va a jugar el Mundial este año, tomen asiento. Bueno, les quiero presentar a los hueones de Chile, que estamos todos aquí. Un aplauso para los de Chile, que... Aquí está Chile. Son nuestros anfitriones, queridos anfitriones, el día de hoy. Todos los chilenos. Muchas gracias. Todos los chilenos presentes. Bueno, gracias al equipo de Chile. Bueno. Bueno, la verdad es que éramos lo único que no teníamos nada que hacer, así que nos organizamos la convención, ¿no es cierto? Bueno, ahora, por favor, equipo de Chile, toma asiento. Invito al equipo de Argentina, por favor, que se ponga de pie. Un aplauso al equipo de Argentina. Un aplauso. Un aplauso al equipo de Argentina, por favor. Bienvenidos. Bienvenidos, equipo de Argentina. Bienvenidos. Al equipo de Perú. ¿Dónde está la gente de Perú? Un aplauso, equipo de Perú. Un aplauso. Bienvenidos. Al equipo de Panamá. ¡Bravo! Y por último, al equipo de Colombia. Lo invito a ponerse de pie. ¡Bravo! Un aplauso. Bienvenidos. Asiento. Bueno, tenemos 3 días para conocernos, para compartir, pero lo más importante es aprovechemos esta convención para capturar la mayor cantidad de información. Le hemos dejado unos libritos, el que quiera anota, tiene 3 días para anotar. No hay prueba sobre esto, la prueba va a estar durante el año y en la medición de los resultados de final de año vamos a saber si fue productiva la convención. Así que a todos bienvenidos, dejo a Toñara. Gracias, Roberto. Y pues bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a mostrarles un pequeño video en donde queremos mostrarles algo de lo que somos nosotros en la compañía. Adelante, video. Soy de Recoleta y soy Cinepolito. Somos de Monterrey, somos Cinepolito. Somos Cinepolito. Somos Colombia. Somos Cinepolitos. Somos Cinepolitos. Somos Cinepolitos. Somos de Pica y somos Cinepolitos. Somos de Santa Anita, somos Cinepolitos.
Somos Puerto Arauco, somos Cinepolito. Somos Puerto, somos Cinepolito. Somos San Silvestre, somos Cinepolito. Somos Cuesta, somos Cinepolito. Somos de Cinepolito antes. Y somos Cinepolito. Somos Cinepolito. Somos Cinepolito. Muy bien. Pues bueno, Roberto, es hora de iniciar con las primeras presentaciones del día de hoy. Y bueno, para ello solicitamos la presencia de Eduardo Acuña, vicepresidente del Señor de las Américas. Un aplauso para Eduardo. Bueno, una pequeña semblanza de Eduardo. Eduardo ingresó en 2006 a Cinépolis. Antes de su posición actual, Eduardo estuvo a cargo de la apertura y operación de Cinépolis en Brasil, que hoy es la segunda operación obviamente más grande de Cinépolis en todo el mundo. Como country manager de Cinépolis Brasil, Eduardo fue reconocido como el premio al exhibidor del año en Showbiz en 2015 y anteriormente fue director del departamento de planeación financiera y cadena de suministros en Cinépolis en México. Eduardo tiene una maestría en Administración de Empresas por parte de Harvard Business School y una maestría en Políticas Públicas por parte de Harvard John Kennedy School of Government. Recibamos con un fuerte aplauso a Eduardo Acuña. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Gracias. La verdad es que qué gusto verlos a todos. Esta semana ha sido sumamente especial. Ayer estuvimos en Brasil, en la Convención de Gerentes de Brasil, y haber podido estar... que se haya juntado todo Sudamérica, más Panamá, en una misma semana y que nos haya permitido estar, es una gran felicidad para nosotros. Ver tantos países, un equipo tan valioso, tan importante, ver la cantidad de gente que ya somos es padrísimo. Una disculpa, que yo soy de los que no me bañé, pero acabo de llegar. Y estoy casi, creo que me bañé en la mañana cuando me levanté, pero nos levantamos muy temprano. Con eso nada más agradecerle a Toño, a Carlos, a Chema, a todo el equipo que organizó esta convención, al equipo de Argentina que nos acompaña, darles la bienvenida como los más nuevos miembros de la familia Cinépolis. Y bueno, yo un poco lo que quería platicarles era la perspectiva internacional del mercado, de la industria y luego de Cinépolis, cómo estamos cada uno. Entonces... ¿cómo se hace? Ah, ya le caché. Perfecto. Bueno, esta es la cantidad de pantallas de cine en el mundo. Ay, jole. ¿Fui yo? ¿Dónde me pongo? ¿Aquí? Bueno, no me voy a mover. De 2004 a 2021, a 2017 y la proyección a 2021, este año se cerraron con 171 mil pantallas de cine y se espera que llegue a casi 200 mil pantallas en 2021. Para toda la gente por ahí que habla que el cine está muerto, que no sé qué, bueno, pues pueden ver que no solo ha crecido, sino que en estos últimos años, desde que empezó Netflix, todo este entretenimiento, YouTube, crece más rápido. La siguiente es, ¿cómo se divide en las diferentes regiones del mundo, en los diferentes continentes? Estados Unidos y Canadá, que siempre le llaman doméstico, en Estados Unidos es la línea naranja, Europa, azul claro es Asia, la gris es América Latina, y la amarilla es África y el Medio Oriente. Entonces, como pueden ver, Estados Unidos siempre y Canadá eran los que más pantallas tenían, Hollywood, ahí vienen las películas, le seguía Europa, pero Asia, obviamente empujado por China, en 2012 sobrepasa y rebasa a Europa, y en 2013 rebasa a Estados Unidos, y hoy Asia es prácticamente tiene más del doble de pantallas que Estados Unidos y Canadá juntos, y todo esto empujado por China. Estos son los años donde Cinépolis entró a cada país. Suponen que en 97 entramos a Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia, India, Brasil, Honduras, Estados Unidos, Perú, Chile, España, Argentina en 2017 y en 2018 empezamos operaciones en Omán y Bahrein. Pues este año ya abrimos en el Medio Oriente.
Dentro de Cinépolis, ¿cómo han crecido nuestras pantallas a lo largo de los años? En 2011 pueden ver que la barra azul es México, donde la empresa nació hace más de 45 años. Y pueden ver las líneas chiquitas, Brasil, Centroamérica, India, Estados Unidos, España, región andina y Argentina. Pueden ver cómo cada vez los países fuera de México han crecido más. Aquí pueden ver cuando se incorpora Argentina, es esta raya. Y cada vez de las pantallas de Cinépolis, Cinépolis viene con un crecimiento exponencial, pero en 2017 de esa proporción cada vez internacional toma más representatividad. Esperamos, el año pasado cerramos con 5.300 salas y a 2022 tenemos pronosticado llegar a 7.600 salas. Público, número de boletos vendidos en el mundo desde 1995. Aquí es en el mundo, pueden ver que se vendieron más de 6.000, casi 6.000 millones de boletos en el año 95 y para el año 2021 se espera que lleguemos a 9.000 millones de boletos. Asia, por el tamaño que tiene, es la proporción mayor. Pueden ver que siempre Estados Unidos y Canadá mantuvo el segundo lugar en número de boletos vendidos, Europa le seguía. Y América Latina, que en este momento era muy chiquito, cada vez se va expandiendo. Entonces pueden ver que Latinoamérica, de hecho, donde todos nosotros formamos parte, es un mercado que cada vez ha crecido más y ha contribuido más a la generación de boletos en el mundo, llegando a 800 millones de boletos vendidos, 700 millones en 2017 y se espera que crezca 800 millones en 2021. Ingresos, ventas de billetería, boletería, taquilla, como cada quien le digamos en nuestro español, pueden ver que Estados Unidos, aunque Asia tenía muchos más boletos vendidos, muchos más tickets, en ingresos no era lo mismo, en box office no era lo mismo. ¿Qué hago? Estoy asustado. Voy a meter atrás de la pantalla. Y Estados Unidos siempre había sido el que más tenía, y si se fijan aquí América Latina, era bien pequeño. Hacia 2017, América Latina ha crecido cada vez más, cada vez representa más un porcentaje mayor del box office, y a partir de aquí, incluso el box office de ya en 2000, como de 2016, incluso desde acá, Asia, gracias a China, ya rebasa a Estados Unidos. Para 2021 se espera que sea el doble de Estados Unidos en ingresos. Dentro de los países, ¿cómo se ve? En taquilla, en boletería, en box office, Estados Unidos en 2017 fue el que más vendió de cine con 10.000 millones de dólares, China en segundo lugar con 8.600 millones de dólares, las verdes son los países donde Cinépolis tiene presencia, pueden ver que India en sexto lugar con 1.500 millones de dólares, México con 883, Brasil en 12 con 856, España y Argentina, Colombia, Perú y Chile en los lugares 19, 28, 32 y 36 del mundo. Con respecto al año pasado, Estados Unidos incluso decrece, el año pasado la taquilla fue mayor, China da un brinco de 22%, Argentina en 2017 crece 21% en dólares, México con 9%, Rusia 10.10% y prácticamente todos los territorios donde tenemos presencia crecen significativamente. Entonces estamos en los mercados correctos, como les mostré en las líneas grises, somos los mercados de crecimiento. Ahora, ¿qué pasa? Así como crecemos cada vez más, las 20 películas más grandes cada vez son más importantes. Los blockbusters que todos vemos, los tentpoles que dicen en Estados Unidos, es esta raya azul. Esto azul, digo, en el mundo al año deben salir más de, 10.000 películas. Y las 20 más grandes generan este porcentaje. Puedes ver que en 2011 era 19.6% y en 2017 fue 26.1%. Entonces estas películas cada vez representan más porcentaje de las ventas mundiales y es por ello que tenemos que pensar al respecto, ¿no? Cada vez se hacen menos películas, más grandes, y estas películas grandes cuando estrenan les tenemos que sacar todo el provecho posible, que haya menos filas, atender bien a nuestros clientes, venderles candy, dulcería, etcétera. Las 20 películas más importantes de 2017 fue primero Rápidos y Furiosos, la segunda fue World Warrior 2, que es una película china,
nadie aquí escuchó sobre ella porque solo se estrenó en China y es la segunda película más importante del año pasado. Mi villano favorito, 3, La Bella y la Bestia, Piratas del Caribe, Hombre Araña, Thor, y todas estas son conocidas por todos nosotros. Películas que en 2016 generaron más de $1,000 millones, ninguna, de hecho ninguna generó más de 800, solo una película generó más de $700 millones, y en 2017 hubo una de más de $1,000 millones, una de más de $800 millones y dos de más de $700 millones. Entonces, de nuevo, cada vez menos títulos hacen más dinero, lo cual nos hace tener que estar preparados para cuando estos títulos llegan a nuestros cines poder exhibirlos bien. Esto, pues, nada más curiosidad, los actores, actrices que más taquilla generan, que son Vin Diesel, el año pasado generó $1.8 billones, luego La Roca con 1.3, Tom Hiddleston, Loki, Jing Wu, que es la estrella de la película china, Johnny Depp, Gal Gadot, Samuel Jackson, Emma Watson, Daisy Ridley de Star Wars y Chris Pratt son los 10 actores que más taquilla generaron en 2017. ¿Qué desafíos presenta nuestra industria que tenemos que estar preparados? La erosión de secuelas, todo mundo ve que fuera de temas como mi villano favorito y Rápidos y Furiosos, cada vez Transformers 25 y todas estas secuelas cada vez hacen menos dinero y necesitamos historias frescas, creación de contenido y la proyección. Bueno, cada vez necesitamos mejores historias, historias originales y... ¿Perdón? ¿Fui yo? ¿Yo lo apagué? ¿Cómo lo apagué? ¿Así mejor? Ándale, así está mejor. Así como las secuelas cada vez hacen menos, tienen menos impacto y hay esta necesidad de crear historias originales, también cada vez hay más títulos con impactos locales que son muy relevantes. Hablamos de la película china, que hizo mucho dinero. En Europa, la película Dunkirk, que en nuestros países no fue tan exitosa, pues en Inglaterra y en el resto de Europa fue muy exitosa, porque habla de la Segunda Guerra Mundial. Y películas como Coco, que en México tuvo una desproporcional actuación. Entonces, esto cada vez es una tendencia de la industria. Hay muchas consolidaciones, exhibidores comprando sus exhibidores, Disney comprando a Fox, AT&T, que es una cablera, comprando a Warner, Universal, que ya es de Comcast. Entonces, tienes cableras, que su negocio era televisión e internet, ahora tienen estudios que producen películas. Entonces, cada vez son menos jugadores haciendo el mismo trabajo. Presión de los estudios para reducir la ventana de cine. Los estudios, como todos saben, han intentado varias veces recortar los días de exclusividad de las películas en el cine, que para nuestro negocio podría llegar a ser muy grave. Nuevos negocios como MoviePass, no sé si lo conozcan todos, pero este es un servicio de suscripción lanzado por una empresa tercera, ningún exhibidor, donde ofrece todo el cine que quiera consumir un cliente por $10 al mes. Es una cosa que hizo independientemente de los exhibidores y que nos preocupa porque el valor percibido que los clientes tienen para el cine no necesariamente es lo que estamos buscando, y es una empresa cuya viabilidad es muy cuestionable, pero por mientras los 2 millones de suscriptores que ya tienen piensan que el cine ya vale $10 al mes todas las películas que quieran. El día que estos tipos quiebran, pues nos dejan una serie de clientes pensando que nuestro producto vale menos de lo que vale. Uso de plataformas digitales, digo, todos lo sabemos, hay un nuevo tipo de consumidor que le gusta consumir contenidos en YouTube, Netflix, etcétera, y el crecimiento de la piratería, que sigue siendo un reto significativo. Aquí, pues, ciertas noticias que están en el periódico. MoviePass, esta que les digo, agregó a 500 mil suscriptores en solo un mes. En el 9 de enero eran 1.5 millones de suscriptores, ya está arriba de 2. Son cosas que nos preocupan. Fusión de AT&T y Warner, Netflix ya vale más de $100 mil millones. Entonces, nuestro mundo está cambiando y nosotros tenemos que estar cambiando junto y reaccionando a lo mismo.
Los exhibidores, ¿cómo se veían en 2015? Deben de recordar esta de cuando fueron las pláticas del director con Alejandro Ramírez, que Cinépolis es la cuarta empresa más grande del mundo en número de pantallas. Sin embargo, vean cómo se veía en 2015 y cómo se ve en 2017. Cinépolis sigue en cuarto lugar, sin embargo, en 2015 la cadena más grande era Regal, con 7.300 pantallas. En solo dos años, la más grande tiene más de 18.000 salas, que es Wanda, que estaba por acá, que compró a esta de por acá, y también compró esta de por acá, y compró esta de por acá, y a esta de por acá, y entonces todos estos juntos hacen 18.000 pantallas. Regal, que era la más grande, fue comprada por Cineworld. Entonces bajan a segundo lugar, pero estamos hablando que el segundo lugar ya tiene 9.300 pantallas. Cinemark, que antes era la 2 con 5.746, en dos años creció a 5.914. Y Cinépolis pasó de 4.500 a 5.200. Si bien ya muy pronto pasaremos a Cinemark. Y es muy relevante entender cómo aquí todos estos solitos, ahora aquí ya son dos, aquí esta empresa era solo mexicana y ahora es mexicana y americana, esta empresa era solo coreana y ahora es coreana y Turquía, Estados Unidos y toda Europa, y aquí, bueno, Europa, Asia, Oceanía y Estados Unidos. Entonces, ya no existen más los exhibidores puramente americanos grandotes que eran Regal y AMC, ahora todos los jugadores son globales, y esto habla de una nueva tendencia en el mundo, además de que varios de estos se están juntando. Nosotros aquí, pues, como saben, desde diferencia entre 2015 y 2017, Hoyts, que entró a la familia en 2015, y Argentina, que entró a la familia en 2017. Entonces, Cinépolis también ha sido parte de esta globalización e integración. Ahora, así como en pantalla somos el cuarto más grande del mundo, cuando hablamos de público, asistentes, tickets vendidos, Cinépolis es la segunda empresa más grande del mundo. En 2017, si no es por todo esto conglomerado de siete empresas juntas, hubiéramos sido la más grande del mundo. El año pasado vendimos 330 millones de tickets, esto quiere decir que 330 millones de personas pasaron por nuestros complejos en todas partes del mundo, lo cual nos hace la segunda más importante, la segunda más grande. Cinemark, que como saben tiene más salas que nosotros, tuvimos significativamente más asistentes que ellos, casi 20% más que ellos, bueno, 20% más público y más tickets que en Cinemark. Aunque ellos tienen más salas, nosotros tuvimos la suerte y el honor de servir a más gente. Y, como saben, nos pusimos la meta de en 2020 llegar a 400 millones de asistentes y en 2017 ya estamos en 330. Pues vamos en buen camino, pero nuestro objetivo es que en dos años y poquito pasemos los 400 millones de clientes. Ahora, de estos 400 millones de clientes que tenemos que llegar en 2020, ¿cómo se ve la división entre México y todos los demás? En 2012 México llevaba 84.5% del público y los demás países llevábamos el 15.5%. Como ven, esto cada vez se va cerrando más y más y más. 2017, una de cada tres personas que entraron a Cinépolis entraron en un cine que no estaba en México y esperamos que para 2021 sea prácticamente 40%. ¿Cómo esperamos que crezcan las pantallas de Cinépolis en los siguientes cinco años? Les hemos dicho que cerramos, bueno, el público, perdón, les hemos dicho que cerramos con 330 millones de clientes en 2017. A 2020 pensamos llegar a 400. El año pasado habíamos proyectado que eran 406 y ahorita ya proyectamos 416. Y a 2021 ya proyectamos casi 450 millones de clientes. Y todo eso pues es por ustedes, gracias a ustedes, con clientes que ustedes sirven y traen a sus complejos. De todos los países donde está Cinépolis, México generó 220 millones de asistentes. En segundo lugar, India con 33.7. Le siguió España con Brasil con 24, España con 14, Chile con 12, Panamá con 4.5, Estados Unidos 4.4, Guatemala 3.8, Costa Rica 3.4, Colombia 3.3 millones de clientes, Perú 2.8 y Argentina, que nada más estuvo con nosotros a partir de agosto, 2.1. Este número cambiará significativamente. Para el siguiente año, El Salvador 1.5 y Honduras 1.1. Esa es la cantidad de clientes que ven cada uno de los países donde actuamos.
a nuestros cines. Sin embargo, cada uno de nosotros, cada país tiene diferente actuación y diferente porcentaje de mercado en sus países. En México somos líderes con 64.15% del público, en Panamá tenemos 63%, en Guatemala 61%, líderes claros, en Costa Rica somos líderes con 44.84%, en Chile somos líderes con 43.87%, en El Salvador este año ya estamos empatados prácticamente con Cinemark con 41%, en Honduras somos el segundo con 29%, en España somos el segundo con 17%, en India somos el tercero con 16%, en Brasil somos el segundo con casi 13%, en Argentina somos el segundo con 12.2%, en Perú somos el cuarto, quinto, no recuerdo bien, con 5%, misma cosa en Colombia con 5.4%, y en Estados Unidos hay tantos exhibidores, somos tan chiquitos que no sé ni qué número somos, pero somos de los 25 más grandes y creciendo. Creo que pasamos del número 200 al 100, al 50, y ahorita estamos en los 25 más grandes en Estados Unidos y creo que el año que entra estaremos en el top 15 ya, a final 2018. Ya lo habíamos platicado, cómo han cambiado el público entre internacional y México. Como les comenté, en 2017, una de cada tres clientes de Cinépolis fueron en cines afuera de México. Y de estos, cómo se ven asistentes público, ingresos, box office y EBITDA o UAIDA en México e internacional. 2017, uno de cada tres personas vino fuera de México. Sin embargo, en ingresos de box office fue, bueno, en ingresos totales, el 40% ya vino fuera de México y en utilidad el 28.5%. ¿Dónde vienen estas cosas? De público, como habíamos comentado, India en el 30%, Brasil el 22%, región andina el 22%, España el 13, dentro de región andina Chile representa el 53% de los asistentes, Panamá el 20, Colombia 15, Perú el 12 y de Centroamérica de este 9%, Guatemala es el 39, Costa Rica el 34, Honduras 11, El Salvador 16%. De ingresos, aquí se voltea, India tiene mucho público, pero no necesariamente tiene un buen precio y aquí el campeón pues es la región andina. Pues felicidades, quien más dinero trae fuera de México a la compañía es la región andina y de este 22% que trae la región andina, 52% se genera en Chile, 27% en Panamá, 12% en Colombia y 9% en Perú, aquí en Centroamérica, bueno, 39%, El Salvador 12% y Honduras 10%, y de utilidades, región andina todavía se vuelve mucho más eficiente, con 31%, entonces un aplauso para la región andina que es... No solo quien con este público hizo estos ingresos, sino es quien más utilidades trae, rebasando pues ya por mucho a Brasil, a India, Centroamérica. Argentina, aquí todavía es una rayita porque no estuvo todo el año. El año, ya en enero, Argentina ya rebasa a Centroamérica y a otros más. Estados Unidos, en utilidades, Chile, muy eficiente con 54%, Panamá 27% de la región andina, Perú 10%, aquí si se fijan Perú y Colombia invierten los papeles y Colombia 9%. Entonces bueno, la verdad es que gran trabajo de todo el equipo de Región Andina, es quien más utilidades de este 28.5% de las utilidades de Cinépolis, la Región Andina es responsable por casi la tercera parte. Resultados financieros, queríamos platicarles quiénes son los 20 mejores cines de la compañía fuera de México, de nuevo como internacional, y pues búsquense, fuera de México tenemos en región andina, y aquí pues los cines de Argentina todavía no están jugando, porque pues no tenían el año completo, pues fijan, de los 20 mejores cines de fuera de México, región andina tiene 1, 2, 3, 4, los primeros 4 son región andina, luego el 6, el 7, el 9, el 11, el 13, el 16 y ya. Entonces, la verdad es que mucho orgullo. Acá tenemos cines espectaculares basado en la utilidad operativa que genera, ¿no? Entonces, creo que es algo muy bueno y felicidades pues, a todos los gerentes de estos complejos. Estos son los indicadores. No me quiero ir a uno a uno. Nosotros, claramente los conocemos todos muy bien, los revisamos.
Pero bueno, son los mismos y no quiero usar su tiempo en ver esto, esta presentación se las voy a dejar, pero aquí pueden ver, comparar la proporción dulcería exhibición. Por ejemplo, aquí Metro Mall en Panamá casi vende lo mismo de dulcería que de box office, que de taquilla, y en fin, estos son los márgenes de utilidad operativa sobre ingresos totales, todos muy eficientes. Así como son los mejores 20 cines de Cinépolis fuera de México, aquí están los 20 peores cines. Y fuera de esta inauguración de Casa Costanera, que tiene 3 salas y que ahí estamos batallando, ¿cuántos se encuentran aquí de región andina o de Argentina? Y la respuesta es ninguno. Así que no, felicidades, gran región, gran orgullo. Y Casa Costanera, vamos a irnos a los 20 de arriba. ¿Cómo funciona cada país en los ingresos que traen para la compañía? Los quise dividir para que veamos qué hacen en otras regiones en ingresos de exhibición, taquilla, películas. El rojo es lo que vendemos de candy, de dulcería, de bombonier. Verde es publicidad y morado es otros ingresos. Y hay muchas cosas que destacar. Por ejemplo, nuestros compañeros en Honduras, vean cuánto venden de alimentos y bebidas con respecto a lo que venden de cine. La verdad es que es un ejemplo a quien le tenemos que aprender mucho. Publicidad, nuestros compañeros de la India venden muchísima publicidad con respecto a sus ingresos. Tienen toda una técnica que después Miguel les va a platicar, pero pues tenemos mucho que aprenderles. De otros ingresos, nuestros compañeros de Argentina, de India y de Brasil venden muchas cosas, desde patrocinios, eventos corporativos, ventas de tickets a empresas, etc. Entonces, el mix de estos otros ingresos, de estos morados, que muchos son muy pequeños, pueden ver que cómo se dividen aquí, ¿no? El rojo es, creo, la publicidad, pero pueden ver, por ejemplo, que para Brasil la publicidad es 31% y el 69% son ventas corporativas. Argentina claramente tiene mucho que compartirnos y tenemos mucho que aprenderle de la gran cantidad que tiene de ventas de corporativas, negocios alternos y renta de inmuebles incluso. España, bueno, tiene varias, bastantes ingresos de renta de inmuebles. India tiene ingresos importantes por BPF, por un trato que tenemos allá, etc. Entonces, es importante, estando aquí, ver, por ejemplo, Chile, todo lo que vende de negocios alternos, y Perú, pues todo lo que no vende de negocios alternos. Colombia, todo lo que vende de negocios alternos, y Panamá, nada, ¿no? Entonces, creo que es importante entender que entre nosotros mismos nos podemos ayudar a tener mejores prácticas y aprender de otros países cómo podemos mejorar nuestros resultados en cada uno de nuestros cines. Esto es, digo, un poquito nada más llevarlo más a detalle. CPP, aquí juntamos Colombia, Perú y Panamá y Chile. Pueden ver cómo Colombia, Perú y Panamá lo que venden en cine minutos, venta de publicidad en pantalla. En Chile lo que vendemos de videojuegos. Ventas corporativas, que acá en Chile se ven muy grandes. En Argentina pueden ver que tenemos bastante que aprenderles y queremos que nos compartan de ventas corporativas, etcétera. Entonces, pues bien interesante ver que de estos porcentajes, que en India representan el 11.6% y en Argentina representan casi el 11% de sus ingresos, ¿cómo es que le han hecho o cómo le hemos hecho para poder traer más ingresos a la compañía y generar cada vez más dinero en nuestros cines? ¿Cuánto vendemos de publicidad por pantalla y publicidad por asistente? Quien más publicidad vende por pantalla y por asistente es Panamá. Entonces aquí pueden ver, Panamá es quien más vende por asistente y por pantalla. Chile está como a media tabla, Colombia por acá, Perú por acá y Argentina por acá. Claramente en Argentina no había un número en 2016. Acá se cambia, Perú, Argentina, Colombia, pero creo que tenemos bastante que hacer todavía en la región andina, así como tenemos muchas utilidades, imagínense cuando vendamos más de otros ingresos que se van directo a la publicidad. Entonces, pues es bueno ver esto. Gran caso de éxito, que espero presentarles esto el próximo año, el próximo año, si es que tenemos convención o el siguiente, una igualita de Argentina.
¿Qué ha pasado desde que Hoyts y Cinépolis se juntaron y nos aprendimos uno mutuamente del otro? Pueden ver que cuando compramos, habíamos pronosticado cierta asistencia, incremento en precio promedio, incremento en el consumo de alimentos y bebidas, disminución del costo de venta de alimentos y bebidas y eficiencia operativa. Y generamos un modelo con base en el cual hicimos la adquisición. Les puedo decir que el equipo que vino a aprender y ayudar a Chile, al día de hoy, en número, en público está 6.6% arriba del modelo de compra, pues aunque estamos abajo del presupuesto, del modelo que pronosticamos en 2015 que íbamos a lograr, estamos 6.6% arriba. En incremento de precio promedio estamos 7.5% arriba de lo que habíamos modelado. Venta de alimentos y bebidas 12.5% arriba de lo que habíamos pronosticado. En cuanto a la disminución de costo de ventas de dulcería, pueden ver que bajó de 25.8 a 20%. Tenemos remodelación de las dulcerías implementadas este año pasado. Y en eficiencia operativa estamos 12.6% arriba del modelo, con todos los gastos abajo de lo que habíamos pensado y con la utilidad mucho por arriba de lo que estamos pensando. Entonces, pues un aplauso para Chile, que en tan poco tiempo se ha convertido en uno de los territorios más importantes de la compañía, con un gran trabajo en equipo. Entonces, de verdad, que estamos muy, muy orgullosos de lo que estamos, de lo que se ha logrado. Y bueno, pues en 2 años, Argentina, queremos ver una igual. Comparativos, cuando platiqué con Carlos, que les puedo mencionar, me dijo, pues entre más nos conozcamos entre todos, entre más podamos traer experiencias de otros países, pues más nos podemos ayudar a todos. Entonces, aquí están todos los mercados de Cinépolis en el mundo en tracking de satisfacción de nuestros clientes. Como pueden ver, de región andina, Colombia es el que mejor satisfacción tuvo en 54%, perdón, en 2017 con 54.6%, y es el cuarto lugar de Cinépolis en el mundo. Panamá, poquito abajo de media tabla. Chile y Perú están en los 2 últimos lugares de esta tabla. Entonces, ¿dónde tenemos que trabajar? Satisfacción al cliente. En Cinépolis VIP, dentro de los países que tienen Cinépolis VIP, Colombia está a la mitad, y supongo que los demás no se evaluó VIP y por eso o no está o no estaba. Entonces, esta es una tarea que nos llevamos, también en Brasil nos la llevamos, justo esto lo estábamos viendo ayer con Brasil y bueno, pues Brasil no estaba nada contento. Y yo, más que ver un problema, veo oportunidad. Eso quiere decir que si ya estamos tan bien y ya generamos tanto, imagínense cuando demos el servicio al cliente que nuestros clientes merecen. Las auditorías de los gerentes regionales, ¿dónde estamos? El primero de la región andina de Panamá está abajo de la mitad, Colombia y Chile por acá abajo. De nuevo, Chile lleva apenas 2 años en la compañía. Y en VIP, bueno, pues Chile, aquí sí se evalúa VIP, esto luego lo voy a entender mejor, pero claramente aquí hay una oportunidad. Chile, así como se han convertido internacionalmente uno de los territorios más importantes, necesitamos ahora ponernos las pilas y elevar el servicio. Estatus de Popcorn, como saben, hemos cambiado de modelo de seguir Mystery Shopper a Popcorn. Todos los países ya tienen Popcorn y los 2 que faltaban, que son España y Argentina, ya tendrán Popcorn este año. Se implementa este año en Argentina, se empieza a ver en 2018 y empieza a contar en sus bonos para 2019, en los bonos de todos ustedes. Entonces, los que no estén familiarizados con Popcorn, bueno, todos están familiarizados con Popcorn, saben que ahora nos enfocamos más hacia cero errores. Y todo esto viene de experiencias de McDonald's, de Arcos Dorados, donde decían, oye, es que puedes tener la comida perfecta, pasas al Automac y pasas y está rápido y el precio te gusta y todo está perfecto, calientito, y llegas y no hay esta palabra que en español en todos lados es diferente, pajilla, canudo, popote, no sé cómo digan en cada uno de esos países,
y entonces lo quieres poner en tu soda y no viene en la bolsa. Puede ser todo perfecto, pero ese pequeño detallito te arruinó la experiencia. Basado en eso dijimos, oye, ya hacemos tantas cosas bien. Ahora hay que enfocarnos en que no le arruinemos la experiencia, porque la proyección puede estar perfecta. La sala puede estar muy limpia. El poporopo, popcorn, pochoclo, palomitas, pipoca puede estar calientito. Pero el baño está sucio. No importó todo lo que hicimos bien porque hicimos esa cosa mal, ¿no? Todo está perfecto, pero la fila fue anormalmente alta. Se le arruina la experiencia al cliente. Entonces, por eso es que nos enfocamos en esto nuevo y por eso es que Cinépolis, este equipo, es hoy por hoy el mejor operador de cines del mundo y queremos seguir todavía mejores. Estas son las mediciones de Popcorn. Como saben, entre cero errores, entre más acá, es mejor. Pueden ver que en Cinépolis, en la marca tradicional, Colombia es el mejor de la región. Aquí, Chile está por acá, Panamá y Perú. Panamá y Perú en últimos lugares de los territorios internacionales. Y en VIP, Colombia también del lado de la mitad hacia los que menos errores tienen. Chile también y Chile a media tabla. Aquí obviamente pueden ver que los países donde más oportunidades tenemos son Brasil y Estados Unidos. Comparación de cómo operamos todos nosotros. Esta es una tabla que Chema conoce bien. Inés también la tienes muy clara, me imagino. Y que es una tabla que es importante que ustedes hagan. Yo la veo por país, es importante que ustedes las vean por complejo. Siempre tomamos aquí a México como nuestra base, es donde empezamos y es en el país donde tenemos los mejores resultados financieros del mundo. Entonces, cuando hablamos de costos decimos, oye, pues estos son los costos de México como porcentajes de ingresos, ¿qué tan lejos estamos los demás? Por ejemplo, digo, para decir, este es el costo del film hire o del film rental, ¿dónde está México como porcentaje de ingresos y dónde estamos los demás, ¿no? Concesiones, otros costos, nómina, costo de la renta del lugar, de electricidad, gastos controlables en el cine por ustedes, gastos operativos en el corporativo, mantenimiento. Entonces, aquí están todas las regiones, todos los países, y lo que les voy a enseñar es este. Así como están todos, aquí pueden ver qué tan lejos estamos de México, región andina y Argentina, para decir, bueno, el film hire o el film rental en la región andina es 5.6% arriba de México. Ustedes como agentes de complejos no tienen mucho que hacer. Cada país tiene su negociación estructural, pero bueno, es importante ver dónde es que México ahí, cómo le haríamos para alcanzarla, pues es complicado. Ahora, sin embargo, en costos de productos de alimentos y bebidas, pues en Andina y en Argentina estamos bastante mejor que en México. Qué bueno. Otros costos, en Argentina, en Andina estamos un poquito arriba, 0.4, y en Argentina estamos bastante arriba. Pues bueno, pues ya sabemos que en Argentina aquí tenemos que trabajar. Nómina, lo que le pagamos a nuestros colaboradores. Región Andina tiene 1.4, que es más de 10% arriba de México. 1.4% de ingresos arriba de México. No es 1%, sino de nuestros ingresos el 1.4% adicional con respecto a México. Entonces, claramente algo que hacer aquí. Y en Argentina estamos muy por arriba de México. Entonces, en Argentina claramente aquí hay algo que hacer. Cada país tiene sus cuestiones estructurales, salarios, gastos, cargas impositivas, etcétera, pero son los números donde tenemos que ver. Rentas, esto pues quien lo ve es la persona de bienes raíces cuando firma estos complejos. Andina, 0.8% arriba de México y Argentina 1.8% arriba de México. Energía eléctrica, que es algo que todos ustedes pueden influenciar. Andina solo 0.2% arriba de México y Argentina también. Estamos muy cerca, podríamos estar un poquito mejor. Gastos controlables, que es lo que cada uno de ustedes gasta en los complejos de papel higiénico, jabón, productos de limpieza, etcétera. En región andina estamos 0.6% arriba de México y en Argentina 3.8%, así cerró 2017. Gastos operativos, que es lo que el corporativo gasta por ustedes.
En Andina estamos igual que en México, en Argentina poquito arriba, y en mantenimiento Andina está igual que en México y Argentina poquito por arriba. Amigos de Argentina, aquí se ven muchas cosas que podemos trabajar. Nada más me gustaría reportarles que en enero este número Argentina lo bajó impresionantemente y lo quería aquí reconocer públicamente, porque Argentina en el mes de enero fue uno de los tres territorios más eficientes con mejor control de gastos de Cinépolis en todo el mundo. Entonces, felicidades Argentina, un aplauso para Argentina. Y bueno, esto nada más nos ayuda a estar viendo dónde apretar, ¿no? Esta me voy muy rápido, se las voy a compartir aquí, se las voy a dejar. Y de nuevo es algo que, aunque es bastante, pues bastante largo, son bastantes slides, nos ayuda a ver dónde estamos contra el resto del mundo. Costos totales, podemos ver Andina está en este color morado y ahí Argentina es su primera observación en 2017. Una felicitación importante para Andina, que hoy es quien tiene el número más bajo, el segundo número más bajo del mundo después de México en gastos totales. Argentina en su primer año estuvo por acá, seguramente como están comenzando en enero van a ir por acá. Costo de productos de alimentos y bebidas, Andina es el tercero más alto después de México y Centroamérica y Argentina es el segundo más bajo, solo España tiene costo de alimentos y bebidas más bajo. Aquí tenemos que ser un poco más eficientes y aquí esto va a subir en la medida en la que metamos nuevos productos que así como van a costar más, van a vender más y van a mejorar nuestras ventas. Gastos en los cines, total de gastos operativos, Argentina es el tercero más alto, solo después de España y Estados Unidos. España y Estados Unidos son países desarrollados que tienen una estructura de costos de nómina muy alto y Argentina está aquí por lo que platicamos hace rato de la nómina. Esto esperemos que se mueva. Y región andina es el segundo más bajo después de México. Y no solo eso es interesante, sino es interesante cómo creció de 15 a 16, pero luego cómo bajó y se volvió más eficiente. Entonces, de nuevo, gran trabajo. Nómina, lo que le hablamos a nuestros empleados. Argentina en 2017 acabó como el más alto del mundo. Hubo gastos extraordinarios por gente que salió de la empresa, una serie de cosas motivo de la adquisición. Entonces, esto sin duda va a bajar. Y Andina es el cuarto más alto, ¿no? Entonces, pues son cosas que necesitamos cuidar. Aquí prácticamente en todos vamos para arriba. Entonces, excepto en Estados Unidos, que se hizo un esfuerzo muy importante que los regionales han visto en lo que y los directores de operaciones, que en Estados Unidos se puso un foco muy fuerte, se puede. Entonces, bueno. Energía eléctrica. Aquí cada país tiene sus propias tarifas, etcétera. Está tanto Argentina como Andina aquí abajo. Como saben, estaban muy cerca de México. Los demás países pues, pueden ver India, Brasil, España, Centroamérica allá arriba. Hay muy buen trabajo. Gastos controlables, lo que ustedes controlan en sus gastos. Aquí Argentina está por acá arriba. Y región andina es el tercero más bajo después de México y Brasil. Que Brasil fue quien empezó haciendo estos análisis, entonces claramente aquí se ve un trabajo de los brasileños que Pablo Villar es, digamos que es freak de esto. Mantenimiento, gasto de mantenimiento total, Argentina el más alto del mundo y región andina el segundo más bajo del mundo, incluso con una proporción a la baja, incluso más abajo de México. Y con eso acabo con los gastos. Creo que si les tengo que dejar un mensaje es este. Si se quieren comparar con los demás, este es el número a quien todos le tenemos. Y esto es cuánto nos deja cada uno de nuestros clientes en venta de alimentos y bebidas en cada país. En Estados Unidos, cada cliente que entra a Cinépolis nos deja $8.8. Costa Rica es el segundo con 4.4, Panamá, tercer lugar con 4.4, felicidades Panamá. Colombia está a la mitad para arriba con 2.8, Argentina con 2.6, México 2.57, Chile con 2.51 y Perú con 2.46. Miguel les va a hablar mañana al respecto, pero aquí es donde nosotros de verdad podemos hacer una gran diferencia y podemos movernos significativamente hacia acá.
El hit rate es cuántos de las personas que nos compran un boleto luego van a nuestro concessions, a nuestro candy, a nuestra dulcería, bombonier. Pueden ver que México, con todas las técnicas desarrolladas a lo largo del tiempo, tiene un número muy alto que se acerca al 50%. ¿Dónde estamos nosotros? Panamá es el más alto de la región con 36%, Colombia 35%, Perú 34.7%, Chile 28.9%, Argentina 25.8%. Pues pueden ver aquí claramente que el Mercosur tenemos algo que hacer en venta de candy, de alimentos y bebidas, y estoy seguro que vamos en buen camino. Algo que aquí no aparece es, si bien este hit rate, estos dos países están acá abajo, hace 3 años estaban como por acá. Entonces la verdad es que se ha hecho muy buen trabajo, y lo mismo pasa con el consumo por asistente. El strike rate, bueno, misma cosa, es transacciones de dulcería divididas por las transacciones de la taquilla. Pues digo, esto es un reflejo del de arriba. Panamá es el cuarto mejor del mundo con 93%, Colombia le sigue con 92%, rebasando a Guatemala. Perú ahora está acá a la mitad con 87.7%, y luego de nuevo Chile acá, y acá Argentina es quien tiene el strike rate más bajo. Entonces, bueno, claramente aquí tenemos un trabajo por hacer, y Brasil ni aparece. Es porque Brasil tiene otro punto, otro sistema, no tiene vista, entonces no hay forma de medir el strike rate en Brasil. Brasil este año va a implementar vista. Pero bueno, creo que lo que se puede mostrar es cómo esto puede ir cambiando, ¿no? Por último, quiero hablar de la rotación de conjuntos. Como saben, la rotación, nuestros cinepolitos, que muy divertidos aparecieron en el primer video, cada uno que llega, se va, a entrenarlo es caro, entre menor rotación, mejor desempeño, mejor servicio. Colombia tiene la segunda rotación más baja de la empresa. Felicidades, Colombia, un aplauso para Colombia, porque esto no es menor. Y aquí podríamos preguntar, ¿y dónde vive Chema? Y la respuesta está acá, ¿no? En Colombia. Eso hagámoslo en todos los demás países. Después de Colombia, pueden ver que el siguiente que aparece es Panamá, con 63%, Argentina con 63%, y luego Chile y Perú son los dos con mayor rotación de la compañía. Entonces, claramente hay algo que hacer en Chile y Perú. Hay temas de que hay cierta rotación que es deseada, cierta rotación que no es deseada. Sin embargo, lo importante es la tendencia, ¿no? Pues podemos ver cómo Chile de 2016 a 2017 cayó, pero en Perú al revés. Crecimos significativamente, casi 10 puntos, a tal grado que Perú y Chile cambiaron de lugar. Entonces, con eso agradecerles, decirles la reflexión de el mensaje que nos llevamos es, de verdad, felicidades, qué gran trabajo. Esta región y estos países son fundamentales y han hecho que los resultados de la compañía sean muy buenos. Sé que en estas gráficas unos se ven mejor y otros peores, pues es la naturaleza de compararnos, competir contra los demás. Los exhorto a que agarren otro país y digan, el año que entra nos vamos a echar ese país, que compitan entre ustedes, que le ganen a Brasil, a India, España, todos. Sí, y estoy seguro que así le harán. Y dejarles por último un mensaje que yo creo que lo más importante, la reflexión más importante que he aprendido en mis 13 años en Cinépolis, es que lo que más afecta al resultado, a la cultura y al clima laboral de nuestra compañía, son cada uno de ustedes. Yo he visto y tengo datos de varios territorios donde un cine que tiene un consumo bajo, que tiene un clima laboral bajo, se cambia el gerente, y solo el cambio de gerente sube el consumo en 20%, bajan los gastos, el clima laboral. Ustedes son la cara de la compañía ante nuestros empleados. Todos estos cinepolitos, cuando piensan en la empresa en la que trabajan, para ellos ustedes son la empresa. Ven acá, ustedes dicen, él es Hoyts, él es Village, él es Cinépolis. Son ustedes, son jóvenes que se están desarrollando, para quienes el ejemplo a seguir son ustedes. Y una buena gestión, una buena administración, cambia radicalmente. De verdad, las cosas que más cambian
el performance y el desempeño de un cine es el liderazgo de todos ustedes. Entonces, agradecerles por el gran liderazgo que claramente los números muestran que han tenido y hacerlos reflexionar que conforme ustedes crezcan como personas y como profesionales, no solo la empresa va a tener mejores resultados, sino que van a inspirar a una generación de jóvenes a ser tan buenos profesionales como ustedes han sido hasta ahora. Muchas gracias y cualquier pregunta que tengan, estoy a sus órdenes. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, tenemos un espacio de 5 minutos para preguntas. Si alguien quiere hacerle una pregunta a Eduardo, con toda confianza, Bárbara, si me ayudas con el micrófono también para poderlo... si alguien tiene una pregunta, tienen aquí a Eduardo frente a ustedes para hacerle alguna pregunta relacionada a la presentación. ¿Alguien quiere preguntarle algo? ¿Quién se atreve? Parece que quedó bastante claro, Eduardo, y contundente. Perfecto. La presentación. Igual voy a estar por aquí un par de días. Me encantaría platicar con ustedes. Búsquenme. Gracias. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Pues muy bien, vamos a continuar con las presentaciones del día de hoy. Tenemos a continuación a Carlos Martínez, nuestro director de la región. Bueno, Carlos lleva más de 20 años trabajando en la empresa, como ustedes saben. Él está dirigiendo desde el 2014 la región andina, primeramente con 3 países, Panamá, Colombia y Perú. Se basó en Colombia y bueno, estuvo trabajando fuertemente en la integración de la región. Y algo muy importante también fue que en 2015, bueno, asumió el reto de integrar a Chile dentro de este proceso de la región andina. Los números ya los acaban de ver. Ahorita lo que presentaba Eduardo han sido resultados bastante buenos. Muy, muy importante la gestión de Carlos en estos resultados en la compañía. Sin más, Carlos, damos la más cordial bienvenida a Carlos Martínez, nuestro director de la región. Gracias, Toño. Sí. Hola a todos, otra vez. Buenas tardes. Voy a poner mi computadora acá para ver la presentación y tratar de no repetir. No nos pusimos de acuerdo con Eduardo, pero hay varias cositas que puedo obviar en eficiencia del tiempo. Pues bueno. Muchas gracias. Buenas tardes. De verdad, me da muchísimo gusto verlos a todos. Hacía un ratito que no teníamos la oportunidad de estar juntos, todos. Además de recibir a todos los managers de los conjuntos de los 4 países, bueno, los 5 países con Argentina, la realidad es que también es un espacio muy interesante y muy, muy agradable ver también a todos aquellos que lideran los equipos que tienen una función regional. Trabajamos mucho para preparar esta convención para todos ustedes. Espero, de verdad espero, que como les dije en el mensaje de bienvenida, sea un espacio en el que podamos aprovechar, colaborar, conocernos, estrechar lazos, aprender, hacer preguntas, conocernos más. Conocernos más, pero sobre todas las cosas, la verdad es que tratamos de identificar realmente cuál era el lema de nuestra convención más idóneo para esta ocasión que nos reuníamos. Y creo que Eduardo mencionó algo al respecto de las razones por las cuales nosotros escogimos este lema, y de verdad estoy convencido de que a pesar de que el 2017 ha sido un año muy retador y que el 2018 tendremos igualmente objetivos importantes que compartir juntos, la realidad es que es importante hacer un alto en el camino para fortalecer pues, nuestro liderazgo. Y no es una visión hacia afuera, sino es más bien una visión hacia adentro, ¿no? Tenemos que ser de alguna manera conscientes de lo que mencionaba de alguna manera Eduardo y tomando su ejemplo, pues la responsabilidad que todos y cada uno tenemos con respecto a nuestros equipos de trabajo. Y es ahí donde yo creo que tenemos una gran área de oportunidad todos para poder pensar en seguir alcanzando muchos éxitos juntos.
Así que bienvenidos. Obviamente esta presentación no tiene nada malo, es para todos, para todo público. Voy a tratar de hacer de la gran escena que nos ha presentado Eduardo, voy a tratar de ir a hacer un esfuerzo para hacer un zoom in y meternos a nuestros resultados. Es una presentación muy, 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 muy básica, pero bueno, los países que integran hoy la región andina están acostumbrados a que yo también, al igual que Alejandro Ramírez, tomo un espacio a principio de año para hablar con ustedes y platicar de los resultados. Qué mejor oportunidad que hacerlo hoy en persona. Lástima que ahora no nos puedan escuchar nuestros compañeros en los conjuntos o en las oficinas. Pero básicamente voy a hablar del panorama general, muy rápido. Básicamente es tratar de extraer de lo general que ha platicado Eduardo información específica de nosotros. Hablaré de los resultados regionales. Tenemos mucho que celebrar y mucho que aplaudirnos y reconocernos todos. Igualmente, platicar un poquito de los logros y las iniciativas que hemos tenido para que, pues bueno, las tengamos en el consciente durante estos 3 días de trabajo. Hemos preparado una actividad muy variada estos 3 días. Obviamente sabemos que pues, nos gustaría estar más tiempo, pero estamos tratando de ser muy eficientes en el uso del tiempo y que sea algo que puedan aprovechar todos. Y finalmente presentaré pues, lo que yo creo que son los retos más importantes que tendremos en este año. En esto no me voy a detener, ya lo platicó Eduardo. La verdad es que el año pasado fue un año súper complicado. En la historia y en el tiempo que yo tengo trabajando en la compañía, no me acuerdo haber tenido tantas cosas que tener en el radar junto con todos ustedes al principio de año, cuando pues, nos empezaron a cambiar las variables terriblemente de los asistentes, ¿no? Nunca había sentido en carne propia que las distribuidoras nos cambiaran tan drásticamente de fechas, títulos muy importantes, que los concentraran en un par de semanas del año, cuando sabemos que pues, nos estaban dejando prácticamente descobijado pues, 2 meses del año, ¿no? Mayo y julio. Así que, pues bueno, no quiero entrar muy repetido, la verdad es que sí, ciertamente estamos en este fenómeno de erosión de las secuelas, del cansancio de las grandes franquicias. Transformers fue pues, pésimo, ¿no? Ya también, como siempre, tuvimos títulos inesperados que no estábamos preparados para que fueran tan exitosos como lo fue, pues bueno, por mencionar Boss Baby y por supuesto Coco. Y lo que ya mencionó Lalo, que el contenido local se está volviendo muy regional y pues estos dos títulos fueron tremendamente importantes en, pues vaya, en las zonas en donde fueron, vaya, las historias creadas y la consolidación que habló no solamente de los exhibidores, sino también la consolidación que está pasando en los estudios. Creo que de los temas importantes, ya lo mencionamos, pues bueno, sin duda alguna la incursión en Argentina hace que pues finalmente en Américas nos sintamos un poquito más completos. La verdad es que Cinépolis no tenía presencia en, pues yo creo que en el segundo o tercer mercado más importante en número de países después en número de habitantes después de Brasil. Y pues también por la riqueza del contenido fílmico, pues era como que algo que nos faltaba en la compañía y finalmente sucedió. Para todos los que no son de Argentina, pues obviamente se adquirieron 9 complejos, 84 salas en operación en 5 ciudades y pues es un activo que la compañía en donde se tiene pues grandes esperanzas. Esto ya lo platicó Lalo, simple y sencillamente yo hice un zoom in más de lo que es el tema del desempeño mixto en el año del 2017 y resaltando pues con verde los países que estamos hoy reunidos, claramente pues el efecto de este contenido local, ¿no? Vean el crecimiento que tuvo Panamá solamente por este fenómeno que fue, ¿cuál fue la película más exitosa el año pasado en Panamá? Rápidos y Furiosos, ¿no? Pues el efecto de Rápidos y Furiosos catapultó a ese número en Panamá. Bueno, la taquilla ya lo mencionó Lalo, no me voy a detener en esto, estuvimos muy cerquita en el mundo de romper la marca de los $40 billones de ventas,
Y pues bueno, este fue el crecimiento de los ingresos. Claramente, pues Argentina, pues con esta pues efecto de tener que estar constantemente corriendo adelante de lo más que se pueda, o por lo menos igual que la inflación, pues obviamente tiene este efecto. Y los demás territorios, pues vaya, hemos tenido, pues vaya, hemos crecido más en formatos diferenciados que nos ayuda en el precio por promedio por boleto. Bueno, esto ya no me voy a tener, ya lo mencionó Lalo, llegamos a 5.300 pantallas en operación, 330 millones de asistentes en la compañía. Lalo, pues el dato más relevante, ¿cómo lo hiciste para que fuera el point? Ahí lo apagué. Que vaya, ahora sí, el dato que mencionó Lalo y que tenemos que tener en la cabeza es que, bueno, ya una tercera parte de los asistentes vienen de internacional. Esta es una gráfica que me gusta mucho robarle a la presentación de Alejandro y traerla, ¿no? Porque pues creo que habla muy bien de lo que somos buenos. Realmente somos muy buenos en lo que hacemos y lo hacemos como el número uno del mundo, la compañía número uno del mundo. Somos, vaya, por mucho, los más eficientes en términos midiendo los asistentes en número de pantallas, ¿no? El total de nuestros asistentes entre el total de número de pantallas que operamos, y pues claramente estamos ahí. Bien, para entrar un poquito más en lo que conocemos todos los días y que platicamos constantemente en las reuniones que tiene semanalmente Chema, seguramente en Argentina, pues esta revisión de resultados, la sobregestión que hacemos, los distintos foros que tenemos a nivel de la oficina central. Recordarles, pues bueno, terminamos ya en la región, en estos cuatro países, terminamos el año con 428 salas en operación. Claramente, pues esta tasa de crecimiento es una tasa de crecimiento pues muy, muy interesante y que se ve obviamente potencializada por pues cuando decidimos ya dejar como única vía de crecimiento la opción orgánica y que ya hay adquisiciones. Entonces, pues claramente este crecimiento de aquí pues se mueve el resultado por la incursión ya a Argentina. Y en términos de asistentes, es un dato no menor. Ya nosotros, cuatro países que estamos aquí el día de hoy platicando y juntos, vendemos cerca de 24.6 millones de boletos el año pasado. Si se fijan, la tasa de crecimiento es muy por encima de la tasa de asistentes con respecto al crecimiento en salas, lo cual contribuye a la que vimos hace rato de productividad por pantalla. No me voy a detener, es simple y sencillamente como recordar un poquito cómo está nuestro desempeño. En Panamá, pues claramente nos consolidamos como el líder del mercado de una manera muy eficiente, con 48% de las salas. Vendemos 63 millones de... tenemos el 63% de los asistentes en el mercado y capturamos el 67.4% de la taquilla. Esta gráfica también es una que me he venido trayendo de México. Es, digamos, el listado de cuántos cines tenemos dentro del top 10 del país. Claramente, pues aquí en Panamá tenemos 8 de los 10 mejores, pero en el top 5, pues bueno, están 4, ¿no? Ahí fuimos un poquito, pecamos de orgullosos. En Colombia, que son nuestros uno de los mercados en donde tenemos una participación todavía pequeña, esperemos que este año, y lo vamos a ver más adelante, esto cambie. No obstante que tenemos una participación del 5.1% de las salas, capturamos el 6.6% del box office del país, gracias pues, a nuestros formatos especiales, ¿no? VIP, 4D, IMAX. En Colombia, no obstante que no hemos tenido aperturas en los últimos años, todavía seguimos manteniendo dentro del top 15 del mercado pues, 3 de nuestros conjuntos. En el caso de Perú, también sabemos todos que es otro de los países que tenemos participación chica en el mercado.
obviamente en ambos países, tanto en Colombia como en Perú, si notaron, en ambos lugares tenemos, pues ahora sí que un gorila bastante grandote dentro del juego. Y en el caso de Colombia es Cine Colombia, en el caso de Perú es Cine Planet, que también tiene operación acá en Chile. Y no obstante que tenemos el 5.7% de las salas, igualmente capturamos el 6.7% de los ingresos, gracias a, como dice nuestro querido Carlos Díaz, ¿no?, que tenemos dos portaaviones acompañados de sus dos fragatas, ¿no? Nuestros dos cines en Lima, la verdad es que son cines muy, muy, muy exitosos, y aquí lo vemos. No obstante que tenemos solamente dos conjuntos en el área metropolitana de la ciudad, del país, de Lima, pues bueno, están dos de nuestros conjuntos dentro del top ten. En el caso de Chile, hemos mantenido el liderazgo, como ya lo mencionó Lalo. Tenemos hoy el 43.5% de participación en salas, el 43.9% de participación en asistentes, y en ingresos el 42.6%. La verdad es que aquí no hay una pérdida de eficiencia, lo que pasa es que tenemos una cantidad importante de boletos que vienen vía convenio y que no necesariamente están aquí, y esa es la razón por la cual artificialmente tenemos estos resultados. Pero claramente nosotros tenemos dentro del top 10 cuatro de nuestros conjuntos de Cinehoids, están en esta lista. Seguimos teniendo en La Reina pues el conjunto de mayor asistencia en el país. Sin embargo, con la consolidación que ha tenido la ubicación de CinePlanet de Costanera Center y la variedad que tiene de formatos, pues tiene un precio promedio más alto, y eso lo hace que en dinero sea el conjunto más importante del país por $300,000. Argentina. Aquí no tengo mucho información, pero no quise dejar de poner cómo está el desempeño con el mismo formato. Ya lo ha platicado mucho Lalo. La verdad es que es un activo muy, muy productivo y eficiente, porque con el 9% de las salas se captura el 12% de los asistentes, pero, pues bueno, claramente casi un 50% más de productividad en el tema de porcentaje de participación de mercado de la taquilla. También en Argentina mantenemos tres cines dentro del top 10 del país, lo cual, pues, vaya, viene siendo como que ya, digamos, como que el sello de la compañía, y seguramente con el crecimiento que tienen pensado, pues, habrá la posibilidad de poder poner allí más rayitas azules. Bien, eso fue, digamos, la visión ya en corto de cuáles fueron nuestros resultados el año pasado, pero la verdad es que, como les decía al principio, me parece importante que hagamos un alto en el camino y nos demos cuenta cuáles fueron las cosas que hicimos bien, porque se vale, ¿no? Se vale detenernos un poquito en el camino, pensar qué podemos sacar de bueno, para qué hemos hecho bien para continuar el esfuerzo y sostenernos, y además, pues, aprovechar este foro entre todos e identificar la oportunidad de implementar nuevas iniciativas. Claro, pues vaya, sin duda alguna un logro importante fue esto. Si ven, nuestros compañeros de Chile recordarán este tipo de gráficas y carteles y comunicación. Pues acá también, al igual que aquí en Chile, pues utilizamos pues el sol azteca y el sol del patrio, ¿no?, de la bandera, para entregar. En el caso de Chile, se los comentamos, utilizamos la cabeza de los Rapamuis con pues una cabeza tolteca, ¿no? Entonces, claramente, pues obviamente este es un logro importante de las personas que han estado involucradas en esto, tanto del corporativo en México como los que han participado de otros países, y el equipo obviamente local. Creo que es un logro importante, no es menor, es difícil, vaya que sabemos en carne propia que son cosas que normalmente vale la pena el esfuerzo que se le mete. Perdón. Sin duda alguna, algo que debemos súper celebrar y de verdad levantarnos y aplaudir y decirnos que lo hicimos muy bien, fue todo lo que hicimos con respecto al tema del costo de venta de bebidas y alimentos el año pasado.
Nosotros en todos los países tuvimos acciones en mayor o menor medida, pero al final del día, pues la realidad es que terminamos con este tipo de impacto favorable en la reducción de lo que nos cuesta las cosas ponerlas en venta a nuestros clientes. Entonces, hubo acciones que fueron desde descatalogar artículos, que decir, ser muy francos y decir, de veras, ese producto lo queremos vender, y además ese producto en 6 versiones diferentes hace sentido mantenerlo. Y pues la verdad es que, sí, aunque parezca obvio, nunca nos habíamos detenido a pensar si valía la pena tenerlos o no tenerlos. Entonces, por eso ven ustedes que hubo este tipo de esfuerzos, ajustamos las recetas, cambiamos a los proveedores de las cosas que teníamos actualmente, inventamos y trajimos nuevos proveedores. En fin, la verdad es que creo que fue algo muy, muy significativo y que no podía dejar de mencionar el día de hoy. Un aplauso para todos. Y esta se la copió a Mauricio Vaca, que en alguna ocasión vi en una presión de él que, vaya, él hacía una analogía de cuánto te cuestan las cosas y decía, pues lo que te cuesta trata de comértelo, de un postre muy típico en México que se llama gansitos. Pues bueno, yo quise de una manera muy gráfica presentar qué fue lo que significó todo lo que hicimos el año pasado, pero también en producto. Creo que fue por mucho un año récord de ventas de dulcería en nuestros países. Increíble saber que estamos ya muy cerquita de romper la barrera del millón de venta de hot dogs y de nachos. Ni qué decir de bebidas individuales, vendimos más de 4.200.000 refrescos servidos fuera de combos. Casi 3 millones de vasos de palomitas, popcorn, crispetas, canchitas, cabritas, pochoclo, ese, pocas. Pero casi 3 millones, pero lo interesantísimo es de que ya también estamos empezando a manejar unos números muy interesantes en el tema de crepas. Esto lo menciono porque recordarán aquí en Chile, pues vaya, el trabajo y la falta de decisión que teníamos de que sí seguíamos adelante o no con la venta de este producto. Qué bueno que sí, porque ahí empiezan a ver, pues a repuntar, ¿no?, esas ventas, y creo que el año pasado fue sin duda alguna fundamental. Y una parte muy interesante, que ustedes seguramente lo tienen muy en el radar, fue haberle tenido en el radar y ponerle foco al tema de los promocionales, ¿no? Se recordarán que hemos hecho, pues vaya, un esfuerzo importante por hacer que nuestros clientes les ofrezcamos artículos atractivos que compran de impulso, y pues nos ayudan también para el tema de la colocación de nuestros combos, ¿no? Así que de nuevo, de verdad, un año súper, súper importante el que tuvimos, y pues sirve de base para lo que viene, ¿no? De aquí para adelante, ¿no? Será la base a seguir creciendo. No todo fue miel sobre hojuelas, ¿no? Y la realidad es que también es importante, como decía Lalo hace rato, en estas compararnos. La realidad es que en el tema de tracking de satisfacción y Mystery Shopper, dado que hicimos tan buena gestión de todo el tema del control del gasto en los conjuntos, y de verdad les reconozco a todos y cada uno de ustedes el extraordinario trabajo que no lo hicieron un periodo de tiempo, lo hicieron desde, vaya, prácticamente todo el año. Creo que ahí fue un súper buen trabajo de colaboración, de coordinación y dirección que tuvo todo el equipo de operaciones en la región. Y pero bueno, la verdad es que pues también haberle puesto foco en lo financiero pues hizo que pues claramente nuestros procesos se vean muy bien, pero el tracking de satisfacción haya resultados que de repente nos brinquen, ¿no? Y pues claramente, pues como decía Lalo, veamos las áreas de oportunidades que tenemos al respecto. Amigos de Argentina, estas yo sé que todavía no empiezan, van a ir para allá. Bienvenidos al club. No. Pero bueno, pues bueno, aquí estamos y ojalá podamos compartir
vaya, buenas prácticas, ideas y demás, porque esto de verdad es complicado de dar seguimiento y seguir. Bueno, de las cosas y de las iniciativas importantes, el año pasado fue de mucho trabajo en temas de tratar de irle cambiando y actualizando nuestros conjuntos. Terminamos la remodelación de los 9 conjuntos en Chile. Pues era, vaya, simple y sencillamente decirles que son temas no sencillos, complican la operación, pero al final del día vale la pena el esfuerzo, porque pues bueno, ahí es donde se ve también el impacto en la satisfacción de nuestros clientes. El año pasado yo estaba muy contento y recuerdo que tuvimos una reunión con el equipo de Chile porque decía, finalmente, ¿no? Llegó la hora, 3 años después, que vamos a terminar teniendo el mismo idioma. No vamos a hablar en español, no vamos a hablar en peruano, en colombiano, en chileno, panameño. Vamos a hablar el idioma de los procesos, que es popcorn. Entonces, creo que esto fue también algo muy importante para nosotros, y de aquí en adelante creo que ya no hay excusa, ¿no? De que si allá sí hay o acá no hay, y pues creo que nos va a permitir este 2018 pues trabajar mucho en ¿cómo se llama? En coordinación en todos los países. ¿Cómo vamos con el tema de redes sociales? La verdad es que nuestras ventas a través de los medios digitales han venido creciendo, y claramente pues ha sido porque hemos empezado a tener foco en este trabajo. El año pasado le metimos mayor atención y seguimiento, cambiamos de agencia, probamos con uno, regresamos con otro regional, después fuimos con uno de México, ¿no? Al final del día terminamos ahí. Así que esto ha sido muy importante. Claramente, pues esta parte de las curiosidades, ¿no? Como Twitter es una red que aquí en Chile es por mucho la que más nos permite estar en comunicación con nuestros clientes, cuando claramente Facebook en todos los demás países pues es por mucho la líder. Sin embargo, pues bueno, también empezamos nosotros a tener en mente el tema de Instagram. Estamos yendo sobre numeritos chiquitos, ya empezamos en Chile y tendremos pensado entrar también pronto en los otros países. Esto creo que también es importante como logros e iniciativas que se tuvieron el año pasado. La verdad es que nosotros, que somos una región de varios países, pues a veces pareciera como que esto, después de los números que están acostumbrados a crecer Cinépolis, es normal, ¿no? Abrir conjuntos es perfectamente ADN de Cinépolis. Pues bueno, pues a nosotros, pues la verdad es que abrir conjuntos en diferentes países no está tan fácil ni tan simpático, pero bueno, el año pasado abrimos 2 conjuntos aquí en Chile, que fue Padre Hurtado y Vivo Imperio, y también 2 conjuntos en Panamá, que fueron El Dorado y Town Center. Me compartieron que también ustedes hacen actividades de responsabilidad civil en Argentina. Qué padre. La verdad es que eso, si bien es cierto, no forma parte del negocio, pero la realidad es que es algo que pues en Cinépolis nos encanta hacer, porque somos creyentes de que pues hay que devolverle a la sociedad lo mucho que nos contribuye, y pues una manera pues es esto. Felicidades, qué bueno que lo están haciendo. Nosotros ya tenemos varios años que estamos haciendo el programa más importante de la fundación para nosotros. No, yo sé que pues las cataratas y las operaciones en México es por mucho el que tiene la mayor atención y difusión, pero para nosotros este es el más importante. Es el programa de Vamos Todos a Cinépolis, Vamos Todos a Cinehoyts. Hemos hecho el esfuerzo por tropicalizarlo. El año pasado teníamos una meta de 24,000 niños, y pues bueno, la realidad es que estuvimos cerca. Claramente acá en Chile hay la posibilidad de poder trabajar con las autoridades para hacerse llegar con aquellos escuelas que tienen subvención del Estado, y pues es por eso que tenemos esos números acá. Finalmente, ya para irnos a un break, pararnos, estirarnos tantito y no cansarlos con mucho, creo para mí importante, y pues con el ánimo de establecer el contexto adecuado para esta convención, tenía que hablar de aquellos retos que pensamos que vamos a tener que enfrentar
y hacer conscientes lo más pronto posible todos para el próximo año, bueno, para este año, el 2018. No quiero leerlos en detalle, pero al final del día pues hay cosas que hemos mencionado ya. Lalo habló del tema de rotación, sin duda alguna el tema de la rotación para nosotros va a seguir siendo fundamental. Ven aquí un nombre raro que es una marca espiral. La verdad es que decidimos con Lalo que ya era el momento para probar en serio una incursión en Chile de este producto que ha sido, vaya, por demás que exitoso en México. La verdad es que no tengo los datos de cuántas unidades hay ya y qué volumen de venta, pero es sorprendente cuando nos lo platicaron. Y en Argentina, perdónenme, en Brasil empezaron el año pasado con la idea de probar uno y creo que ya tienen 10 o no sé cuántos operando porque... Miguel está compartiendo que hay 600 espirales, que es estas unidades de venta de lado suave en cono, por eso se llama espiral, por esta figurita que hace la máquina al entregar el producto al cliente. Pues por supuesto nosotros acá tenemos varias cosas pendientes que hacer. Tenemos que hacer obviamente un relanzamiento del programa Lealtad en Chile, que lo hicimos a principios de año, va muy bien, pero le tenemos que meter esteroides pues porque queremos que sea nuestra base de comunicación y aplicación de promociones hacia todos nuestros clientes. Tenemos que al final del día crecer de manera inteligente en los mercados en donde ya estamos. Panamá ya no hay mucho espacio y sin embargo siguen saliendo proyectos y tenemos que ser inteligentes pues para saber escoger dónde estar y cuáles no tomar. Igualmente en Chile, pues el tamaño que tenemos claramente es una observación que tiene la Fiscalía Nacional Económica en temas de concentración y pues bueno, ustedes saben que hay ciudades en donde nosotros tenemos varios conjuntos y somos la única marca que exhibe cines, lo cual es muy cómodo, pero bueno, a los ojos de las autoridades no es lo ideal. Bueno, en Argentina seguramente pues tienen que llegar a esto. Buena suerte, ¿no? Yo sé que ustedes tienen RP, no de la marca que usamos, pero bueno, seguramente va a ser más fácil para ustedes. Para nosotros fue algo importante y que nos ha permitido también gestionar de una manera muy efectiva y ponerle foco realmente a la operación, y espero yo que en este 2018 empezar a ponerle cada vez más foco a la atención y a la satisfacción de nuestros clientes. Popcorn lo vamos a fortalecer sin duda alguna, y pues bueno, lo que ya les mencioné que no había sido todo buenas noticias, pues el tracking de satisfacción. Pues ahí tuvimos unos rojitos que pues queremos que se vuelvan verdecitos rápido y de manera consistente de aquí para adelante. De los retos que vamos a tener, insisto, esto parece como que muy natural, pero la verdad es que es algo muy, muy retador. Va a ser nuestro 2018, ahora sí que si tenemos salud y aguantamos, va a ser el año récord de aperturas en la región. Aquí estamos sumando las 6 que entiendo que ustedes tienen en proyecto en Luján. Nosotros abriremos acá 70 salas. La verdad es que son 70 salas, se oye así como que es muy simple para México y ni pinta, o para países más grandes, ¿no? Brasil, India, pues la verdad es que pues podrían ser números muy, muy tranquilos, pero nosotros vamos a abrir 7 conjuntos en Chile y 4 conjuntos. Hacía rato que no abríamos conjuntos en Colombia, finalmente llegó la hora de que los proyectos que teníamos firmados de hace más de 4 años o 5 años están llegando al mercado, y es por eso que tendremos pues estas aperturas, y será sin duda alguna algo que demandará mucho esfuerzo de todas las personas que están involucradas en el tema de la oficina central, tanto en Chile como en Colombia, pero yo no quiero dejar de mencionar que esto abre también un montón de oportunidades para todos nosotros y sobre todo para nuestros equipos. Y es por eso que decidimos, esta es una de las razones más, para poner el lema de fortalecer nuestro liderazgo. Necesitamos ponerle de verdad atención a que nuestros equipos administrativos estén listos y estén preparados
porque oportunidades para crecer va a haber. El chiste es de que con la ayuda de ustedes garanticemos que las personas que movamos y que pongamos al frente de estos nuevos conjuntos y la reubicación que haremos en los países en donde hay crecimiento, pues estén listos y estén preparados y estén con todas las pilas puestas, porque están perfectamente cinepolizados al 100%, ¿no? Bueno, esto también será un reto muy, muy importante. Les platicaba a ustedes que aquí en Chile la reina es el cine, todavía el cine medido en número de asistentes al año más importante del país. Es nuestro viejito consentido. La realidad es que es un cine que tiene, ¿cuántos años? 20 años y ya se merece una pues, renovación completa. Y afortunadamente, y la verdad es que yo quiero aprovechar el espacio para dar las gracias a Eduardo, a Mauricio, a Miguel, por tener la confianza de que hayan autorizado de que la nueva, una de las pruebas pilotos que se va a hacer de la nueva manera en la que pensamos en que vamos a evolucionar la experiencia de nuestros clientes, se haya autorizado para este cine, ¿no? Solamente hasta donde yo tengo conocimiento hay dos pruebas aprobadas, una en México, que pues por supuesto tenía que ser México, y la otra, la verdad es que estamos muy agradecidos de que nos hayan tenido la confianza de, pues, de mandarnos esta instrucción, y pues bueno, trataremos de estar a la altura de las expectativas y si podemos superarlas. Esto ya lo mencionó Lalo, la verdad es que yo lo quería nada más dejarlo ahí un poquito en contexto. Ya con esta me despido, como dice el mariachi. Ciertamente vamos bien, bastante bien, en la línea de alcanzar nuestro objetivo estratégico para el 2020. Finales de 2020 tendremos que, y estoy seguro que llegaremos, a lograr que nuestros conjuntos en todo el mundo vayan 400 millones de espectadores. Lo que hicimos nosotros fue trabajar pues con nuestros amigos del corporativo de planeación estratégica, y le dijimos, oye, ayúdame a poner este planteamiento estratégico global en la región. Y pues bueno, bienvenidos, este es nuestro reto, aquí lo tienen al lado izquierdo de ustedes, derecho mío. Este es el compromiso de lo que tenemos que alcanzar que genere pues estos cinco países. Estamos pensando que la parte que vamos a contribuir nosotros, de estos 400, tendremos que hacer 42 millones de clientes. Allá está la parte que cada quien le tocará. Argentina, 8 millones, 19 millones en Chile, 5 millones, para que no haya diferencias, 5 millones parejo para Colombia, Panamá y Perú, ¿no? Entonces, pues de verdad creo que tenemos mucho por hacer. Afortunadamente vamos, yo creo, en la dirección correcta. De verdad, celebro que están todos aquí. Me da mucho gusto verlos. Estoy seguro que la vamos a pasar bien. Y pues, de verdad, a todos les deseo, pues bueno, pues que disfruten la convención. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, gracias, gracias. Hola. Gracias, gracias, Carlos. Pues bueno, muchas gracias, Carlos, por tu presentación, por la información que nos compartiste el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos, perdón, de 5 minutos. Vamos un poco atrasados con la agenda. Tenemos una presentación siguiente con un conferencista externo que tenemos preparado por ustedes. Vamos a hacer 5 minutos, por favor, los que tengan que salir y estirar las piernas al baño, regresar al salón. Le voy a pedir al equipo de RH que por favor me coordine también los accesos para que en 5 minutos regresemos para la siguiente presentación. Muchas gracias.
Thank you.
A tomar sus lugares. Vamos a continuar, si nos lo permiten. Adelante, adelante. Por favor, tomar asiento. Equipo de RH, ya está todo el personal adentro. Perfecto. Listo, Carlos. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, continuamos con nuestras actividades del día de hoy. La verdad es que pues me da mucho gusto presentar a ustedes a Edgardo Frías. Edgardo es el Country Manager de Google en Chile. Para hablar un poquito de la trayectoria profesional de Edgardo, bueno, él tiene más de 10 años de experiencia en el ecosistema digital. Se unió a Google en el 2013 como líder de agencias de Google México. También desde 2016 colidera el pilar de plataforma para Spanish en Latam, Spanish Latam, y a partir del 2017 ocupa el cargo de Country Manager en Google Chile. Antes de ser Googler, ocupó varios cargos en agencias tanto en México como en el extranjero, incluyendo haber sido director general, CEO de Mediacom México. Pase. Y roles de liderazgo en Starcom Perú y en OMD España. De verdad, por favor, recibamos con un fuerte aplauso. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias por la invitación. Como soy el único que los detiene al... literalmente a la parte del cóctel, vamos a hacerlo bastante entretenido.
¿Vale? Son 7 de la noche y les voy a pedir mucha energía en el tema de lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Entonces, quisiera partir por un principio que ha distinguido mucho el tema de Google, que es el tema de tecnología. Y esto es uno de los tantos retos que hay en las empresas, ¿no? La tecnología siempre ha sido el disruptor de todos los cambios, desde el fuego, la rueda, el cine, la radio, la televisión y por supuesto el internet. Y hoy lo que nos ofrece la tecnología son diferentes puntos de alcance. Esto que ven en su pantalla es lo que nosotros llamamos Project Loom, que lo que busca Project Loom es llevar internet a todo el mundo y a todas las regiones. Y les quiero compartir un caso de éxito que tiene que ver con la isla de Puerto Rico. Ustedes saben, a finales de año Puerto Rico fue acechado por una gran catástrofe y literal se quedaron sin comunicación. O sea, no había ni siquiera teléfonos fijos. Pues la única forma de poder llevar la ayuda a las diferentes comunidades que había en Puerto Rico era a través de teléfonos móviles. Y el problema es que, claro, si no había teléfonos fijos, imagínense qué había pasado con la estructura de telecomunicaciones, ¿no? Tampoco había celulares. Y por supuesto, tampoco había internet. Y entonces lo que lanzamos fue esto: unos globos que se mueven entre la estratosfera, literal, entre la ruta de los aviones y los satélites. Y con el cambio de temperatura se mueven de un lado a otro para estar cubriendo un área geográfica. Y lo que tienen es un replicador de señal de internet. Entonces, muy rápidamente el equipo se puso a trabajar, infló los globos, los lanzó y empezó a comunicar Puerto Rico. Y que Puerto Rico pudiera empezar a tener ayuda. Y eso es parte de lo que la tecnología nos puede llegar a ayudar. Nos impacta en nuestras vidas, nos hace que pensemos diferente y sobre todo nos reta. Y es un poco lo que voy a estar hablando el día de hoy. Les quiero pasar unas imágenes que seguro se van a sentir muy familiarizados, ¿okay? La primera, este es uno de los puntos. La tecnología ha cambiado el cómo nos comunicamos hoy. Hoy, ¿cuánto tiempo pasan ustedes hablando por el celular y cuánto tiempo pasan texteando en el celular? 80-20, ¿qué? 80 texto, 20 voz, ¿no? 5.95. 5 teléfono. ¿Pero es el teléfono? Es el teléfono. ¿5 qué? ¿Hablando? Ok. ¿Alguien más? Este es participativo, así que yo dije que. 60-40. Que conste, ¿eh? Lo habla más. ¿Va? 90-10. Ok. Pero este es uno de los puntos, de los tantos cambios que ha habido en el tema. Les quiero hacer otra pregunta. ¿Hace cuántos años su celular perdió el teclado? El teclado físico. ¿5? ¿Cuándo fue eso? ¿10 años? ¿4? Hace 7 años, exactamente. Más o menos, ¿ok? Tiene que ver con el iPhone. Exactamente. La llegada del iPhone fue el primer celular, vamos a decir, que empezó a cambiar un tema de total pantalla. ¿Okay? El otro tema, esto es cómo llevamos el récord de nuestras vidas. Anteriormente, uno cuando llegaba a una casa, se encontraba unos libros de este alto, ¿no? Y que cuando alguien se iba de viaje era de, ¡ay, te voy a presumir las fotos! ¿No? Y ¡pum! Y eran unas. Y hay de quien desordenaba las fotos porque como que se rompía el storytelling, ¿no? Y uno pasaba, bueno, yo no, yo me acuerdo de mi mamá, pasaba horas ordenando eso, que eran los álbumes del matrimonio, ¿no? Los 15 años. Y eran como que diferentes bibliotecas. Y esto es mucho de lo que ha llevado a las redes sociales. El cómo hoy firmamos nuestras vidas. Pero no solamente tiene un cambio de cómo llevamos esta evidencia en nuestras vidas, sino también a través de qué pantalla vemos las cosas. Esto, si van a un concierto, es lo primero que pasa. La gente paga por ver a un artista y no lo ve, lo ve a través de su celular. Todo el mundo quiere llevar y grabar ese punto único, como decir, yo estoy viendo a los Skinners o estoy viendo a Ricky Martin y nadie va a tener un punto de vista mejor que el mío. Porque todo el mundo queremos compartirlo y es parte de lo que la tecnología nos da. ¿Ah? El otro, sorry,
El que le diga, uy, es que no vi el mail. Híjole. No trabajamos 24/7, realmente trabajamos más. ¿Quién no ve el mail? ¿Quién no voltea a ver su celular? ¿Qué es la primera cosa que hace en el día? O sea, todavía no te acabas de levantar, tienes un ojo medio cerrado, la lagaña y demás, y eso, y ya estás viendo la pantalla de tu celular así. Y lo primero que piensas es, ojalá que no tenga un mail de mi jefe. ¿Va? Domingo, 7 de la noche, es así como de, no pasó nada. Mañana voy a llegar, es lunes, y es así como, safe. No hay nada que preparar para la junta, todo el mundo va a estar de buen ánimo y demás. Y te levantas el lunes, son 6 de la mañana y es de, mira, chin, pasó algo y tengo como 10 mails que tengo que leer antes de que llegue a la oficina. Y la mayoría de la gente esos mails los lee en el baño, by the way. ¿Ok? Entonces, el tema del lugar de trabajo ya no necesita ir a una oficina, ya no hay excusas. Y la otra, donde la tecnología está cambiando mucho, es el cómo aprendemos. Cada vez hay más cursos online, hay más capacitaciones. Ahora los MBAs, antes era, voy a estudiar mi MBA, sí, me voy a ir 2 años, tengo que estudiar en España, etcétera, etcétera. Hoy, un MBA vas 2 veces, y el resto lo estudias en casa. ¿Y si alguien de ustedes tiene hijos? Ok, la gran mayoría. La gran mayoría de sus hijos usan tablets para estudiar, o acceden a programas vía la computadora para poder hacerlo. Entonces, es parte de la dinámica. Y uno dice, es que son millennials. Tus hijos no son millennials en muchos de los casos. ¿Quién tiene hijos arriba de 25 años? Los de Carlos sí son millennials. Los que no tienen, los que están abajo de 25 años, ya no son millennials. Los millennials ya se casaron, ya se divorciaron, tienen 2 hijos, están con una hipoteca, tienen muchas cosas. ¿Quién tiene de ustedes entre 25 y 35 años? Ok. No bajen los brazos. Arriba. Ok. Ustedes son millennials. ¿Va? Ok. Entonces, cuando alguien les diga, no, es que estos millennials no los entendemos, wey, pregúntense ustedes. ¿Va? El otro punto, y este es uno de los tantos cambios, el cómo nos entretenemos. ¿A cuántas cosas hoy pueden acceder? Y uno de los puntos, hay una encuesta que se hizo en Latinoamérica que era, ¿qué pasa si en tu casa tienes la peor de las crisis y tienes que cancelar servicios? Entonces, el primero que cancelaban era la televisión de cable, ¿va? El otro que cancelaban era el gas, ¿ok? Y el último que cancelaban era el internet. ¿Qué? ¿Por qué? Porque podían estudiar, claro, esa era la excusa principal. Pero principalmente es porque se podían comunicar y se podían entretener. Y otro de los puntos de tecnología es que nos ha movido en muchos sentidos a cambiar nuestros hábitos y vivirlos de una forma diferente. Cuando uno quería ver un partido de fútbol, tenía que llegar enfrente de la televisión, porque era la única pantalla en el cual nosotros podemos disfrutar un partido de fútbol. Hoy lo puedes ver en tu celular. Y no importa si estás en un Starbucks, o estás a punto de llegar al cine, no importa si estás en el bautizo de tu sobrino que no querías ir. No importa si estás en casa de tu suegro y que tu suegro nunca te presta la tele. Lo puedes ver. Puedes acceder a este contenido. El otro punto, y se empieza a hacer como que mucho más, cambió la forma en cómo compramos. Los Cyber Days, los Cyber Monday y demás y eso, han venido a traer una cantidad de oportunidades. Y no solamente por un tema de comercio electrónico, sino porque la gente está comparando en tiempo real el precio de una televisión en una tienda y lo está viendo en la tienda virtual de la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Supongan que esta es mi tele, ¿ok? Grande, bonita. Y yo puedo estar aquí preguntándole a alguien, oye, me da las especificaciones de la tele, cuántos meses sin interés, a cuántas cuotas me la puedes dejar, etcétera, etcétera. Y yo en mi celular estar viendo en otra tienda exactamente el mismo modelo y qué promoción tiene la competencia. Y ese tema de inmediatez es lo que nos ha venido cambiando muchísimo hacia donde la tecnología nos lleva. ¿Alguien usa Waze o Google Maps para ir al trabajo? ¿Nada más una persona? No puedo creer, ¿no? El desplazarnos y el poder usarlo de una manera diferente es lo que hace que la tecnología nos dé una infinidad de, ¿cómo se llama?,
de posibilidades. La otra, el cómo ser local. Y esto va a ser uno de los puntos que vamos a empezar a hablar mucho más a detalle. ¿Qué significa ser local? A veces significa el decir gracias en otro idioma, el saber si esta puerta es para el baño de hombres o para mujeres, y el podernos desplazar de una manera diferente en un lugar. Cuando alguien llegaba y era turista, no, se notaba que era uno turista porque uno o tenía una cámara enfrente o abría un mapa y empezaba así como los mapas que te daban en los hoteles, ¿no? Y no había manera de no decir, no, yo no soy turista. O sea, automáticamente todo el mundo te veía con cara. Hoy todo el mundo desde el celular puede estar viendo y fijar su ruta, ver recomendaciones de dónde ir a comer, dónde divertirse, a qué hora se abre el museo, a qué hora cierra, etcétera, etcétera. Y sí, por supuesto, también comprar las entradas vía el celular. ¿Qué pasa con nosotros a nivel comportamiento? Estas tres palabras son unas de las cuales han cambiado un poco el cómo somos hoy en día. El tener dentro de las búsquedas, que es mucho lo que hace Google, temas como cerca de mí, hoy o hoy en la noche, ha incrementado las búsquedas año contra año 150%. Porque antes normalmente cuando alguien usaba Google, se sentaba enfrente de un computador. Hoy la gente va caminando con el celular haciendo búsquedas. Y no le interesa hacer una reserva en un restaurante cualquiera de Chile, o de Santiago, o de Las Condes, o de Vitacura. Quiere el restaurante de comida japonesa que está cerca del hotel donde se está hospedando. Y ahí es donde va. Y no solamente vas a ver el celular, sino, perdón, el restaurante, vas a ver el cómo transportarse, qué tan lejos está, a qué va a ser la reservación, cuál es el score que tiene el restaurante, qué hay en el menú hoy y hasta que la cierra. Y si vende alcohol o no vende alcohol. Y si aceptan niños o no venden niños. No sé, perdón, no aceptan niños. ¿Va? Toda esa información es lo que empieza a ser redundante y empieza a ser súper relevante para los usuarios. Esto es lo que Google llamamos micro moments, el empezar a entender a los usuarios de una manera diferente. Y realmente mobile vino a cambiar todo, porque nos vino a traer un tema de inmediatez, nos vino a definir a los consumidores de una manera completamente diferente. Hoy no basta con estar ahí. Hay mucha gente que está ahí, pero las marcas empiezan a cobrar un rol muy diferente cada día. Este es uno de los charts más divertidos que hay, de la relevancia que tiene mobile en nuestra vida. El Happy Life, bueno, el Happy Life, esto es, jefe, estoy aquí, esposa, estoy aquí, puedo regresar a casa, no importa, estoy en la convención de gerentes, voy a llegar a las 3 de la mañana, pero estoy con pila, sé cómo llegar al hotel, no hay ningún problema. Estoy aquí y es de, diablos, no tengo pila con qué hablarle a mi mujer y decirle que voy a llegar bien tarde. ¿Va? Es causa de divorcio, es causa de pérdida de trabajo, es una cantidad de estrés. Esto, literalmente,
puede llegarnos a ocasionar muchísimo estrés en nuestra cabeza, incluso cuando estamos en casa. Si nuestro celular no tiene pila, estamos ansiosos por conectarlo. Estando en su casa, donde lo pueden conectar, lo pueden dejar ahí al lado, pero es como de boom. Y cuando uno lo conecta, normalmente lo voltea a ver varias veces, para ver si mágicamente se cargó más rápido de lo que normalmente se tarda en cargar. ¿Va? Quiero hacer un ejercicio con ustedes para que sepan qué tan relevante es el tema del celular. ¿Okay? ¿Todos pueden alzar su celular? Vamos, todos, hombre. Son las 7:30. ¿Ok? Todo el mundo lo puede desbloquear. ¿Ok? Y puede ir a la carpeta de fotos. ¿Listos? ¿Ya todos? Ok. A la de 3 se lo van a pasar a la persona que tiene a su izquierda. Ok, 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 ya, va, ya, ya, alto, 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 alto. ¿Cómo se sintieron? Vulnerables. ¿Ah? No, no, no tienen que pasar, no tienen que pasar. ¿Va? Una recomendación, los que tienen chats en WhatsApp, no hagan respaldo de las fotos. ¿Ok? Pero es un poco el tema. Es tan relevante que muchas veces es como que literalmente nos desnudamos a la hora de abrir esa carpeta de fotos y se lo estamos poniendo sin ningún filtro a alguien. Y si esa otra persona lo ve, puede crear en su cabeza una cantidad de historias y causas de divorcio y demás, y etcétera, etcétera. ¿Va? Pero es un poco hacia dónde. Y todo tiene que ver con su dedo pulgar, de todo lo que hacen ustedes con un dedo. Y esto tiene que ver también con una de saciar una ansiedad, que es la rapidez. La rapidez con la que queremos ser asistidos, ser atendidos. ¿Okay? En promedio, vemos 150 veces el celular al día. Y no nada más que le hagan así como vistazo, no, sino que se abre, que interactúan con él. Ya sea para ver un correo electrónico, para apagar la alarma, para escuchar música, para cualquier cosa, para pedir el Uber, para abrir el Waze, para ver videos, etcétera, etcétera, etcétera. Para textear. ¿No? Y en Google lo que hicimos fue medir esto. Y lo que identificamos fueron 4 grandes momentos. Por supuesto, mucho más como lo vieron en el video. Pero detectamos que los usuarios siempre están buscando en saber más, qué hacer, a dónde ir, qué hacer, perdón, y comprar. Y comprar puede ser, no piensen en la televisión siempre. Puede ser comprar un servicio, pedir unas medicinas al Cruz Verde y que se los lleven a la casa. Comprar los útiles de la escuela, reservar unos boletos de cine, reservar una cena especial, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ustedes suben un Uber, están haciendo una transacción, están comprando. ¿Alguien usa Uber aquí? ¿Y lo ven como un e-commerce? Es e-commerce. Digo, nada más para que lo sientan más cercano, ¿vale? ¿Y qué nos permite esto? Identificar pasiones e intereses de la gente. Hoy se habla muy fácil del tema de Big Data, Machine Learning, Inteligencia Artificial, y de repente como que suena como si estuviéramos hablando de Star Trek un poquito, y ese tema, vamos a decir, películas de ciencia ficción. Realmente el tema de Inteligencia Artificial se viene haciendo desde hace unos años atrás. Y si alguien hizo búsquedas, se da cuenta de cómo funciona esto. Si alguien usa Google Maps o se pregunta cómo Waze recalcula tan rápido su ruta en cuestión de segundos, y cuando ustedes, vamos a decir, dicen, quiero ir del punto A al punto B, y por alguna casualidad alguien dice, no, Waze se equivocó, yo tengo una mejor ruta, y da vuelta, y esta recalculación en fracciones de segundos no solamente implica su viaje, implica toda la gente que se iba a conectar en el trayecto que faltaba de donde estaban ustedes al punto final para poder recalcular exactamente el tiempo de estimación o estimar el tiempo de punto de llegada. Y eso se hace a través de, literalmente, Big Data y se hace con Machine Learning. Hoy en día, no solamente va a ser el celular, cada vez van a aparecer más devices que actúan con su celular. El celular tiene una gran facilidad, que se conecta a la red. Y eso es lo que hace que sea muy rica la experiencia. Hoy hay devices como los smartwatch, ¿no? Hay visores de realidad virtual. El mismo televisor de casa, esta increíble pantalla, ¿no?, que normalmente nunca se asociaba con internet, hoy es la pantalla donde YouTube Kids se ve más.
y no solamente a través del celular. Uno llega, pone la app, pum, se conecta, chum, happy life. Hay otra plataforma de videos que es increíble, aparte de YouTube. ¿Alguien sabe cuál es? Come on, empieza con N. Netflix, exactamente. Y se ve en esa pantalla. También la pueden ver en su celular, la pueden ver en el computador, la pueden ver en su tablet, etcétera, etcétera. Pero principalmente se ve en esa pantalla, porque es padre verlo en una pantalla grande, honestamente. ¿Va? Y lo que les permite no solamente es interactuar como para comunicarse, chat. Mucho de lo que viene son pagos. Y ustedes pueden hacer no solamente reservas, sino que puedan pagar físicamente. E inclusive vienen controles para que si usted tiene un chico, ¿no? Y a lo mejor es muy aficionado a Minecraft, usted le pone 15 minutos, that's it. Y cada vez se va a ir adecuando mejor la tecnología a nuestros hábitos. Y eso tiene que ver cómo evolucionamos como consumidores. Hay un término aquí que es el prosumer, ¿va? Que es el professional consumer. Y les quiero platicar un poco de la industria de autos aquí. Anteriormente, cuando uno iba y compraba un auto, acababa saliendo con el auto que no quería, ni del color que quería, ni de la versión que quería, sino la que el vendedor realmente se impuso, ¿no? Ibas con la ilusión de salir con un coche, no sé, con cuero en los asientos, negro, descapotable, deportivo, y saliste con una cosa completamente diferente, porque era el que te impulsaba el vendedor. Hoy cuando le llega la gente, para empezar, llega muy preparada al punto de venta. Y en muchas ocasiones ya tienes tu plan de financiamiento hecho con el banco que es mío, no el que me quiere vender la automotriz, con el seguro, con la patente ya casi casi tramitada, pedido el color, y si el vendedor le dice, no, no tengo con esos rines ni con esos estudios, le dices, no, tu página de internet está. Hoy lo que tenemos, que es esta parte de prosumers, es un consumidor muy empoderado, pero muy empoderado realmente. Es alguien que no tiene tapujos, vamos a decir, no tiene pena en expresar si tuvo un mal servicio. Si tuvo un mal servicio es tache y te va a poner no solamente un like, un dislike, te va a poner un comentario y va a ir contra ti como si le hubieras robado algo de su casa. Hay un tema de que se siente defraudado, va a ir con todo, no solamente va a ir con un tema de, ah, bueno, la próxima vez vemos qué hacemos. Reaccionamos muy mal. Y digo reaccionamos porque todos somos consumidores. Y hoy estamos muy empoderados. Y no es el tema de los millennials, ¿vale? Porque yo les diría, se habla de una generación mobile. Y generación mobile no tiene un rango de edad definido. Hoy los chicos empiezan a tener sus primeros celulares alrededor de los 8 años. Hay papás que un poco antes y hay otros papás que un poco más tarde, pero sí alrededor de los 8 años, ¿no? Y hoy uno ve a una persona de 70 años, 75 años, y tiene el celular también en la mano. Y la percepción de que el celular solamente es para clases socioeconómicas altas, claro, quien compra el último iPhone X o X o 10, y claro, posiblemente pues, pagar 800 o 900 mil pesos, aunque sea cuotas, son 800 mil, 900 mil pesos. Pero claro, alguien para poderte conectar a internet y usar WhatsApp no necesita el iPhone X. Necesita el iPhone 1, 2, 3, reciclado, vendido, comprado en Mercado Libre, regalado del tío, del sobrino, de la tía, de la mamá, de tu hermana, como sea. Y tú tienes un celular con el cual accedes a internet y te vuelves empoderado. Y te vuelves alguien que tiene una voz, tiene un punto de vista. Él es Mateo. ¿Ah? Y aquí hay un Google Home. ¿Todo el mundo conoce el Google Home? ¿O ha ido a hablar de Google Home? Ok. Google Home es un dispositivo, ¿va? Que se conecta a internet y tiene un assistant dentro de él. Y entonces tú le dices, ok, Google. ¿No? Y te responde y te dice, how can I help you? How can I assist you? Y le puedes pedir desde, ¿cómo está el clima? ¿Me puedes leer tu agenda? ¿Qué tengo yo hoy? ¿Cómo se llama? ¿A qué hora sale mi vuelo? Hasta toca esta música. ¿Va? Pero, ¿qué pasa si Mateo le dice, ok, Google, toca los Teletubbies, ¿no? Toca Plaza Sésamo. Y el Google Home no reacciona. La primera vez va a decir, ok, me tengo que acercar un poquito más, ¿no?
Ok, Google, toca Plaza Sésamo. Y no hay ningún efecto. Empieza a haber un tema de estrés, pero no solamente un tema de estrés y no piensa en alguien así con los pelos parados y demás y todo el rollo. Empieza a haber un tema de decepción. La primera vez hay un tema de lo voy a intentar. La segunda vez te van a abandonar. Y una vez alguien me dijo, oye, ¿qué tan importante es que yo invierta en mi sitio y en mi app? Y le dije, ok, ¿qué tan importante es? El primer objetivo que debes de tener claro es ¿para qué quieres un sitio y para qué quieres una app? No, no, es que mi sitio es un punto de comunicación súper importante con mis consumidores. ¿Ok? Mi respuesta fue, es de vital importancia que inviertas en tu sitio y en tu app. Porque si tu sitio no funciona, no carga, no se comunica y no encuentra las respuestas que busca el consumidor, la primera vez te la perdona, la segunda te abandona y la tercera borra el app de su celular. Y ya no vuelve a entrar. Y ya perdiste a alguien. Y no lo vas a perder nada más hoy y mañana regresa. Posiblemente no. Y cuando alguien le pregunte, oye, ¿qué es esta app? ¡Pum! Se va a meter al iTunes o al Play Store y va a decir, esta app no funciona. Y tiene que ver con esto, con una promesa tan básica, ¿cómo poderte comunicar? Y véanlo así, como si fuera un niño pidiendo algo, pidiendo un dulce, ¿va? Hoy somos mucho más curiosos, mucho más curiosos. Necesitamos más detalle de las cosas. También, hoy somos mucho más demandantes. Esto es lo que se llama el Amazon Effect. Y quiero compartirles este punto. ¿Qué fue lo que creó Amazon? Cuando ustedes, ¿alguien ha entrado a Amazon? ¿Sí? ¿Alguien tiene una cuenta de Amazon? ¿Sí? ¿Alguien ha comprado en Amazon? Ok. ¿Qué es lo primero que pasa cuando ustedes entran a Amazon? Te dice, hola. Hola, Edgardo. ¿No? ¿Tú? Tengo estas recomendaciones para ti. Esa es como la alfombra roja. Es así como de, güey, this is me. Soy muy, no soy importante, soy muy importante para Amazon. Y empieza a ver lo que se llama predictable search. Empieza a hacer recomendaciones en base a Big Data. Empieza a hacer recomendaciones en leer tus preferencias, en lo que tú marcaste que es importante, relevante para ti, para poderte hacer recomendaciones. No cualquier recomendación, una recomendación que es casi 80% una venta. Y eso es lo que empieza a cambiar. Pero entendió esta parte. Ser curioso, ser demandante y disminuir la parte de impaciente. ¿Por qué? Porque hoy esperamos mucho. Cuando un sitio se tarda en cargar, lo primero es de, qué chafa, ¿no? Qué fome. Literal. Así es lo que pensamos en nuestra cabeza. Es como, algo está mal. No es bueno. Y no sabemos qué es. A lo mejor yo estoy escondido en el baño y espero que el internet jale como debe de ser. Pero esa es nuestra expectativa. Somos súper impacientes. Las filas. Hoy las filas es como, fila. O sea, ¿cómo? Si soy yo. O sea, que se abra el mar casi casi para que yo pueda pasar. Yo creo que me traten de una manera súper especial. Y eso es lo que vino a ser el Amazon Effect. Y no solamente tiene que ver un tema como de e-commerce, es en cualquier tipo de servicio. Somos muy poco pacientes y queremos un trato especial. Ups, a ver, ¿no? Clay Christensen, ¿alguien ha escuchado hablar de él? Ok, les voy a dar un poco de su biografía. Este tío es una de las mentes más brillantes que hay en Harvard. ¿Ok? Y él hizo exactamente uno de sus libros que vino a romper un poco los paradigmas de cómo hacer negocio. Y él puso exactamente uno de los dilemas más disruptivos, que es el tema de la innovación. Que en que no se permanece en constante innovación está condenado a fracasar. Y toda su teoría está centrada en los consumidores. ¿Por qué? Porque él dijo, los consumidores contratan a una marca para hacer un trabajo. Tienen expectativas. Antes uno llegaba y no le quedaba de otra, había pocas opciones en el mercado.
Hoy la gente tiene poder de elección y ha cambiado cosas como gobiernos. Y él empezó a medir esto, empezó a entender un poco mejor el comportamiento y dijo, la gente no está empoderada, está hiper empoderada. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Es súper importante escuchar a la gente, saber qué hay atrás. Y afortunadamente hay muchos. Y esto es mucho de lo que Google viene trabajando. Assistant is the new battleground for growth. Ser asistente, y no se trata de poner un bot que diga, hola Edgardo, ¿cómo estás? Bienvenido a esto. Es tener una cultura, un approach de asistencia al consumidor, puede ser la diferencia. ¿Por qué? Porque eso también nos abre diferentes espectros de negocio. Les voy a poner un ejemplo que viene con una de las compañías que no está regulada en Chile, pero que es bastante exitosa, que es Uber. Uber, su primera propuesta fue asistir de una manera diferente a una necesidad que era transportarse del punto A al punto B. El servicio ya existía, existían los taxis, ¿cierto? La propuesta diferenciadora de Uber era el cómo te voy a asistir porque a ti te gusta que te recojan en la puerta, en el punto donde tú estás. Que tú lo puedas agendar, pedir, solicitar en el momento que tú quieras. ¿Va? Y hoy Uber está explorando nuevas líneas de negocio. Recientemente acá acaba de lanzar Uber Eats, que es entrega de comida. Entonces su mismo servicio está dando mayor, vamos a decir, negocio a estos choferes que están en la calle, no solamente pidiendo, vamos a decir, llevando a un pasajero del punto A al punto B, sino ahora también ganando dinero a través de un servicio adicional que es mensajería de comida, delivery de comida. Y si ustedes lo ponen hacia futuro, una idea loca en mi cabeza, es que esto puede transformar en un tema de delivery de e-commerce. Pero no piensen en la tele, piensen en las flores, piensen en un tema de las zapatillas de deporte que tiene que llevar mi hijo mañana a la escuela y son las casi 8 de la noche, y si las compro en París y a lo mejor pago un extra y me las pueden llevar en la próxima hora, me salvan el día. Están escuchando al consumidor, están juntando data de una manera diferente para poder dar un servicio que hoy no tienen pensado, pero usar su misma cadena de servicios para llegar a otros puntos. ¿Cuál es la oportunidad de asistir? Sin duda alguna hay diferentes puntos de servicio. Hay muchas marcas en esto. Cada marca tiene su propio ADN, cada marca tiene su propio layout de servicios, de productos a los cuales pueden dar. Créanme, en Google ponemos una cantidad de cerebros pensando siempre en cómo ir reformulando mejor nuestros productos para que puedan asistir mejor. Desde el buscador, desde YouTube, desde su Gmail, desde Android, para que cada vez sean más flawless, hasta nuevos productos locos como Waze, Google Maps, etcétera, 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 etcétera. Esa es parte de la cultura y del éxito que hemos estado teniendo en Google. ¿Cómo asistir mejor siempre a los usuarios? Porque sabemos que si un usuario no encuentra o tiene que hacer 25 clics para llegar al punto, estamos no siendo fieles a la promesa que es dar el mejor resultado, priorizar el mejor resultado de algo que él está buscando. Para nosotros una búsqueda es una intención. No solamente es una búsqueda, es satisfacer una necesidad. Y nos lo tomamos muy, muy en serio. Entonces les quiero compartir un par de ejemplos de marcas que han marcado esta parte de ser más asistentes, ¿vale? Una de ellas es Maybelline. Y claro, Maybelline, como que decías, oh, son cosméticos, ¿cómo puede ser asistente? ¿No? Y Maybelline, normalmente cuando alguien iba a comprar cosméticos para Maybelline, había una demostradora, pero era en el punto de venta. Lo que empezaron a ver ellos, escuchar a sus consumidoras, era que este contour, que es una técnica de maquillaje que ellos empezaron a posicionar, que era el ponerte diferentes bases de maquillaje, de diferentes colores para causar un maquillaje perfecto, muy profesional, era muy complicado para, vamos a decir, para todas las mujeres en su día a día. Claro, para la boda a lo mejor se podían dedicar 4 horas en maquillarse, pero para ir a la oficina, para salir a comer, etcétera, etcétera, no daba el tiempo.
y se dieron cuenta de que no estaban escuchando a sus consumidoras, que querían poner algo de, vamos a decir, un trend de moda demasiado complicado. Y lo que hicieron fueron videos tutoriales, cortos, donde literalmente les explicaban paso a paso el cómo maquillarse profesionalmente, sin caer en demasiadas complicaciones. Y con eso Maybelline empezó no solamente a ganar ventas, sino un brand equity muy, muy fuerte. Si ustedes ven el valor de que tiene Coca-Cola, o marcas como Coca-Cola, su brand equity es lo que más vale, no tanto sus assets. La marca es la que vale. Si quisieran vender Coca-Cola mañana así de ¡fum! ¿Cuánto vale Coca-Cola? Los camiones es lo de menos. Es lo que representa Coca-Cola. Y es lo que buscaron ellos hacer ahí. Otro punto. Y esto lo acaban de lanzar en Estados Unidos en diciembre. ¿Va? Todavía no está disponible todavía en Chile, pero it's coming soon. Es el virtual barista de Starbucks. Y el insight atrás de esto es las filas, ¿no? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que había mucha gente que iba llegando al Starbucks, así, pum, veía esto y decía, no tengo tiempo. Y sí va. They were in a rush. It's to go. Y entendieron mejor el mensaje. Claro, la gente que se va a quedar y que va a estar en la salita, muy cómodo, trabajando y adelantando la presentación que tenía que ser a las 7 de la noche para Hoyts, etcétera, etcétera, no hay problema. Pero el que va a llegar a la oficina y que nada más quiere es un pick and go, no tiene tiempo para hacer esto. Y no tiene tiempo ni siquiera para pasar la tarjetita de membresía de Starbucks y clic y demás. No. Entonces, ¿qué empezaron a ver? Señales con el mismo usuario. Entonces, el usuario puede ordenar, pero no solamente puede ordenar, hay sugerencias de lo que puede ser una compra adicional. Y empiezan a entender y empiezan a ahorrarse el tema. Y entonces, ¿qué es lo que lograron? Aumentar ventas. Entonces ahora tienen un fast delivery, donde ya la gente nomás agarra, ya no tiene que pasar por la caja. Literalmente llego yo a la barra y digo, ah, mira, aquí está, dice Edgardo. Y me lo llevo. Ya la transacción ya está hecha, ya está pedido. Es mi café 20 latte deslactosado light con 2 gotas de menta, etcétera, etcétera, especialmente para mí. Y ese es el assistant. Otro punto. Domino's. Una de las cosas que aprendió Domino's es que la mayoría de la gente pide la misma pizza siempre. A la gente le gusta la pizza de pepperoni, pide pizza de pepperoni, no pide una hawaiana. Y al que le pide la hawaiana, es porque tiene un gusto medio raro, pero se le perdona a todos, ¿vale? Pero uno de los puntos es que somos gente de hábitos. Y entonces, ¿qué empezó a implementar? Este botón. My favorite pizza. Hazle la vida más sencilla a la gente. Es una tontera si ustedes quieren pensarlo. Así como sienten, ay, ¿por qué no se les ocurrió antes? Pero exactamente es lo que están diciendo. ¿Qué es lo que quieres? Ordena pizza. ¿Cuántas? Una, la de siempre. Ya. Y one click. No hay discusión de, oye, mira, que esto. Ay, que la mitad tiene que ser de pepperoni y la mitad hawaiana y que. My favorite pizza. Entendieron exactamente el hábito del consumidor. Y esto le está yendo de maravilla. El otro punto, y esto me encantaría que estuviera establecido aquí en Chile, déjame decirles. Nest. Nest es una tecnología que nosotros tenemos, ¿va? Que nos ayuda a regular el clima de las casas. ¿Va? Y lo que ha estado trabajando esto es el program itself. ¿Qué quiere decir esto? Nest está conectado también a la red y está viendo no solamente la temperatura de Santiago, no, está viendo la temperatura de tu casa. Y empieza a ver los trends y empieza a aprender. ¿Cuántos grados tiene que subir, bajar el clima para que tu casa siempre esté? ¿A cuántos grados te gusta tu casa en invierno? Acá, Carlos. 21, 23. Calentita, calentita. Eso es lo que empieza a ver. ¿Qué eficiencia hay? Promedio como un 15% de ahorro en gastos de electricidad y de gas, ¿no? ¿Alguien compra bolsas de gas acá para Chile, para el invierno? ¿A todos los demás de dónde son? Panamá, Perú, ok. Entonces les pido una disculpa, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Acá en Chile se compran bolsas de gas porque el precio del gas sube mucho en invierno y es muy frío, ¿va? Mantener tu casa a 23 grados, como le gusta a Carlos, cuesta una lana. O
sea, cuesta bastante plata. Entonces, esto lo que permitiría es exactamente esto. Y empieza a entender cómo se mueve tu casa, cómo se mueven las corrientes para poder ellos siempre estarlas sincronizando de la mejor manera, ¿no? Entonces, ¿qué podrían estar haciendo ustedes? Tres principios: show up, wise up y speed up. Y el show up es, tienen un montón de data. La data sentada y estancada en algún lugar no tiene ningún propósito, se vuelve como un archivero. La data que tiene una finalidad hacia un tema de negocio se vuelve útil y eso empieza a producir retornos. Entonces, lo primero que tienen que hacer siempre es saber qué hacer con el usuario en cuanto a su data. La data que ustedes tienen. Tienen Club Cineápolis en algunos países, acá tienen Cinehoids, ¿no? Y eso empieza a ver. Y cuando uno empieza a ver y entender que a Edgardo le gustan las películas de cómics, ¿por qué no venderle a Edgardo todas las preventas de todas las películas que ya vienen de Marvel y de DC Comics y de Fox que ya están anunciadas? Y a lo mejor, la ventaja que tienen ustedes es que yo pago mi boleto en enero de una función que sale en noviembre. ¿Alguien se ha puesto de repente a ver el tema de, por ejemplo, estos sistemas de venta de boletos para conciertos que te lo venden como 7 meses antes? ¿No? Es súper rentable ese negocio. Todavía no llega el artista, todavía ni siquiera pagan el venue y ya tienen el dinero de todos los boletos vendidos. Entonces, ¿qué pueden estar ustedes haciendo? Administrar los inventarios. Gestionar inventarios. Abrir funciones donde no habría funciones. Entender qué tipo de tráfico pueden traer para ciertas salas. Y a lo mejor decir, no hay nadie de casas productoras, ¿verdad? Ok. A lo mejor decir, señor de Marvel, ¿qué creen? Tengo vendido 3 semanas. Necesito mejores displays, necesito ahora sí la estatua de Black Panther aquí en la entrada, necesito la entrevista, necesito la fórmula roja, necesito sobre una arma de negociación. Pero es algo que tú piensas gestionar de una manera diferente. Y lo único que estás haciendo es escuchar a tus consumidores para hacerlos más entusiastas de lo que es. Si tú empiezas a detectar que la gente empieza a ver los Óscares, tú puedes hacer este reel de Óscares. Pero puedes empezar a targetear a esta gente para realmente tenerlas sentadas en tus butacas. Y cuando lleguen a la dulcería, ya sabes qué quieren. Si te compraron 2 boletos de adulto y 2 de niños, véndeles el pack familiar. Make their life easier for them. Y aquí es donde te empiezas a hacer wise up. ¿Va? Y el último punto de speed up es que la competencia no se va a quedar dormida. ¿Vale? Y hoy la competencia puede ser Netflix. Ustedes están peleando por la atención del entretenimiento. No solamente por la gente que va a comprar un cine, no solamente van contra los que están en México, Cinemex, y los que están en otras partes, puede ser Cineplanet y demás. Están peleando por la atención de entretenimiento de la gente. Que ustedes les dediquen 2 horas llegar a su establecimiento y demás, eso es lo que están. Entonces, tiene que estar siempre speed up. Vivan siempre en pánico, no en paranoia, ¿ok? Siempre estén pensando qué más podrían estar haciendo, qué más podrían estar innovando. Y vuelvo al tema cuando le citaba yo a este chico de Harvard. El dilema del innovador es exactamente mantenerse siempre fresco para los clientes, para los consumidores. Y si bien sacaron una app, la app se tiene que actualizar. Se tiene que hacer, tienes un punto de contacto. No es nada más hicimos una app y es como entregar un libro. Ese libro tiene pasta dura y tiene un número de hojas y ya está impreso. Esto está vivo. Ups, soy yo. Y ese es uno de los puntos que siempre les invito yo a reflexionar. Si bien la tecnología ha sido disruptiva todo este tiempo, lo que les permite la tecnología es crear nuevos lienzos de comunicación con los consumidores. Un segundito.
To the families and friends of the victims, know that we'll do everything we can. We are Vegas Strong. No matter what we're going through, we still have to push forward. Are you ready to shake up the world? Yeah! It takes an act of love to realize we are all in this together. We have made history tonight. Look at that! It's emotional. I can't explain why, but it is. I'm asking that you guys join and mobilize with me. I will say it right now out loud. Me too. Me too. Me too. Me too. No, no. Put your hand back on, bro. You're gonna shake it, bro. The things that make us different, those are our superpowers. Go out there and conquer the world, because the world would not be as beautiful as it is if we weren't in it. Hoy la tecnología es esta invitación a mantenerse en constante cambio, en siempre estar buscando nuevos horizontes y seguir asistiendo a nuestros consumidores. No se olviden de eso. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Edgardo, por la presentación. De verdad que bastante entretenida y con mucha información para nosotros. Te agradecemos muchísimo, Carlos. Muchísimo le agradecemos a... Muy bien, pues... El día de hoy tenemos preparado para ustedes, ahorita ya terminaron las presentaciones. Vamos a ir al salón, perdón, a la terraza, aquí saliendo de mano izquierda van a encontrar, vamos a tener un cóctel para todos ustedes que tenemos preparados. Darles algunos avisos para el día de mañana. Mañana iniciamos actividades a las 9:15 de la mañana. Tenemos preparado un programa bastante intenso, vamos a terminar alrededor de las 8:09 de la noche igual. Empezamos 9:15 de la mañana porque va a haber un preregistro, vamos a tener tres talleres y ahí vamos a estar trabajando con la gente de operaciones, con la gente de RH y con la gente de procesos. Después vienen algunas conferencias que vamos a estar trabajando con ustedes. Los salones son del costado derecho, que son el salón ABC, que se van a encontrar del lado acá, y va a haber la gente de recursos humanos con unas mesas mañana a las 9:15 para esperarlos a todos ustedes. Ahorita vamos a disfrutar de un cóctel que tiene preparado la gente de Disney para nosotros. Les pido otro favor, recojan todos sus materiales que tienen, traigan mañana igual su libretita, su lapicero, para que puedan participar en los talleres. Y por último, para la gente que se va a trasladar al Hotel Ibis, vamos a tener el transporte a las 9:15 de la noche, esperando en el lobby del hotel. Cualquier persona que se va a trasladar, por favor contacten a Bárbara para darles la instrucción acerca del transporte. Muy bien, pues vamos a disfrutar del cóctel que tenemos preparado para ustedes y que sigan disfrutando la convención.